por la salida de Elden Ring. Elden Ring, ¿es tu salida? Saliste del videojuego. Un saludito a las crrrr. Y en verdad, todo ustedes de Elden Ring. Elden Ring, crrrr. Elden Ring, crrrr. En fin. Hola, Munis, ¿qué tal todo? ¿Qué tal todo? En fin. No se me ve. Wow. No se me ve. Lano, como digas ok otra vez te vas. En fin. Wow, no se me ve. ¿Qué habrá pasado para que Nozomi no esté ahora en pantalla? Es que hay un update. Hay un update. Mi mechoncito de arriba ahora es blanco y no es negro. ¡He ganado más derechos! ¡Woohoo! En fin. Hola, Meli, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Bueno, he puesto las noticias porque no ha entrado a Splatoon desde que compré el DLC. Así que creo que va a salir en las noticias algo sobre el DLC, como pasó con la expansión en su día. Pero antes del DLC, hay que ver los Nozo Updates, ¿no? Hay que... Me he dado un glow up, ¿vale? Me he maquillado un poco, he ido a la peluquería, he empezado a hacer mewing, ha dado sus frutos. Mi barbilla es más puntiaguda ahora. Así que vamos a ver los resultados del mewing. ¡Nano! ¡Otra vez, ok! Te vas fuera, ¿eh? Te vas fuera. En fin, vamos poquito a poco. A ver. Ahora tengo... He perdido los dos otros... Las flechitas, que si puedes llamar las flechitas de los otros lados. Pero aquí esté. Yipi, yipi, yipi. Es un mini cambio que no aporta mucho, pero igual... Nye. Me quito algo más de la cabeza. ¡Nano, deja de poner ok que te echo el chat! Está bloqueado, tengo trabajo que hacer, pero espero que te salga bien el directo de hoy. ¡Muchas thank yous, Meli! ¡Thank you! Y yo ya. Literal, ya. Nano, si dices ok otra vez, no enseño el modelo. ¡No! Nano, es mi chat, mis reglas, te puedo echar si quiero. En fin. Vamos subiendo un poquito más. ¿Algún cambio por aquí? Bueno, a ver, aquí creo que se puede ver. Si lo echo un poquito acá. ¡Mis ojos! ¡Puedo pestañear! ¡Puedo pestañear! Antes no podía. Me dolían los ojos. Estaba a punto de ir al hospital porque ya llevaba siglos sin pestañear. Y ahora puedes pestañear por fin. ¡Yipi! En fin. Aquí creo que también se ve un poquillo. Mi coletita. Es más cortita ahora. Es más cortita. Así que no molesta tanto. ¡Yipi! Seguimos un poquillo más. Espérate. Chicha, creo que... Espérate. ¿Dónde chicha está? Aquí. ¡Puedo pestañear! Efectivamente. Mira, aquí está mi gorrilla. ¡Puedo mover la boca! Ahora no lo tengo. O sea, sí que estamos feliz, pero... ¡Puedo mover más mi boca! ¡Yipi! Y mi barbilla. Está un poco más puntiaguda que antes. Esto es lo que pasa cuando haces mewing. ¡El mewing! En fin... A partir de aquí, creo que ya puedo agrandarme un poquillo. ¡Ay, Dios mío! ¡Nozo Big! ¡Nozo Big! ¡Chucha, no puedo! ¡Yipi! ¡Aquí estoy! ¡Yipi! Ahora tengo el pelito, tengo un tirabuzoncito, mira. Tengo un tirabuzón aquí. ¡Es muy mono! ¡Me encanta! ¡Es muy mono! Y luego tengo... Y otra vez sigue igual. Pero se nota más este como... Mi agujerito en el cuello. Yipi, espérate. Ahí tengo como un agujerito. Se nota más ahora. ¡Yipi! Se ha vuelto negro la pantalla y todo. De lo sorprendida que esté. Vale, voy a cambiar un poco esto. Yo tengo aquí el... Espérate. ¿Cómo podía...? ¿Eh? Un momento. Chucha. ¿Cómo podía...? Esto quería... Ay, no, ¿qué he hecho? Quiero... Ok. No. Quiero poder... tengo como recortado esto. Me sale como una línea verde y no sé cómo quitar la línea verde. ¿Cómo puedo quitar la línea verde? Es que me acuerdo que había que... Control Z igual. No. Me acuerdo que había como un botón para quitar que no se recorte el...
que tengo como recortado, pero no sé cómo cambiar eso, porque mira, se me ve como las líneas amarillas están como recortadas y no sé cómo quitarlo. ¿Y tu VTuber viejo? Es que, Nano, he dicho que he tenido un glow up. He tenido glow up, Nano. ¿No entendés? Acostumbrarte. Soy muy cute, es muy buena la upgrade. Thank you, Meli. Thank you, muchas thank yous. De hecho, Ringy en Twitter, en plan, le he dado los créditos y todo. Le voy a volver a dar cuando termine el stream. Está en mi biografía también de Twitter. Podéis ir a seguirla. Me encanta, literalmente. Es buenísimo. Muchas thank yous. Creo que tu avatar viejo dejó de existir. Efectivamente, ya no existo. La cosa es cómo quito la línea esta verde, porque... Espérate. Voy a buscar un tutorial o algo. OBS recortar vídeo, supongo. ¿Cómo cortar un vídeo? No, sí, supongo. Alt GR Alt G, vale. Vale. Ah, chucha, que ha abierto. Espérate. Escap, vale, perdón por tanto. ¡Ah! A ver, no para mí. Que eres boomer, pero no tanto. A ver. Vale, ya está. ¡Ah! Ahora tengo más líneas aquí, mira. Se nota cuando hablo. ¡Yipi! Significa que estoy gritando. En fin. Ahora puedo hacerme chiquito otra vez. Y ti. Aquí. Small nozo. Me quedo aquí chiquitita. Aquí. Bueno, Munis. Ahora sí podemos empezar. Vale. ¡Yuhu! Voy a poner esto aquí en... No tocar. Ya está. Y ahora voy a ponerme la Nintendo Choripan en proyector. Y ya está. Ahora puedo verlo bien. Noticias. Cállate, venga, ¿en qué mal me caes? ¡Actualización! ¡Tengo una actualización! ¿Y qué es? ¿Qué es? Vale, una puta mierda. Ay, no, los festivales. Nunca he jugado a ninguno. ¿Qué pasa? Temporada termine. ¡Ah, vale! ¡Qué bien! ¡Guay! ¡Cotillas a la plancha! ¡Yuhu! De los nuevos nombres que pone Angie, tío. Y esa es la sección, vaya nombre. ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Es ese Jorgeito que los sujetos que andan por la plaza de Cromópolis? ¡Flashbacks! ¡Flashbacks, tío! Hasta lo he oído, sí, pero será cierto. El caso es que veo menos gente de la plaza en combates territoriales o trabajando. Oye, ahora que lo dices es cierto. ¿Por qué será? ¿La región de Titelia será más dura de lo que creían y ahora se rajan? Emitimos en directo desde la plaza de Cromópolis para averiguarlo. ¡Yuhu! No será una excusa para darte una vuelta por esa plaza, ¿verdad, Ryan? Quizá a nuestro público le guste conocer un poco mejor Cromópolis. Vale, no me puedo soltar las noticias ahora, qué bien. Increíble. Salmon Run, qué asco. Odio Salmon Run, odio Salmon Run. Pero toda mi alma, odio Salmon Run. Lo juro, es horrible. Salmon Run es horrible. ¿Oh? ¿Dónde estamos? Se puede viajar, me parece que no me puedes entrar y todo. Por ahí sucede algo extraño. Tú verás si te quieres arriesgar a implicarte en este asunto. Ah. Vale. Vale, qué bien. Tremendo. Dios mío. Anyway, estamos en... ¡Wow! Vale, voy triples ahora mismo, pero... Todo bien. Ajá. Quiero darles una pequeña visita. ¡I did beat Side Order! ¡Felicidades! Tan rápido, en serio. He visto gente pasándose como 2 horas. Tan corto es. Vale, quería hacer esto desde que he llegado aquí. Que no lo he hecho. Tengo que acercarme más igual. ¡Míralas! ¡Qué monada! ¡Qué monas que son, madre mía! Esa voice line.
No he jugado a Splatoon 1, pero sé que la voice line de cuando te saludaban en Splatoon 1 era como más bonita. No. ¡Ah! Es que suena como... ¡Ah! Metal is very jump. I agree. It's so good. What the fuck are you wearing? Espera. ¿Estoy Octolink mirando como Goyo? ¿Alguien escribe en español? ¡Sí! Estaba caminando como Goyo. Como Goyo Satoru. ¿Alguien escribe en español? Sí, toma. Espera, voy a poner a caminar otra vez. Quiero verlo. Bro, por favor, camina. ¿Y esa pose tan goofy? ¿Qué para afuera? ¡Ahí está otra vez! ¡Es que es que... está caminando como Goyo Satoru, no me fastidies! ¡Míralo, míralo! Oye, a ver, pero no de gires cada vez que me... ¡Oye! Terrible. Vale. Creo que podemos ir a... estación, no sé cómo puedo darle. Nunca he probado a sacar fotos ni nada. También tengo que recoger aquí algo de armonía. En plan, no tengo ni idea de qué, pero vale. Ah. Espera, quiero... Sí. No tengo ni idea de dónde estoy yo, pero vale. Hay un tentáculo en la basura. ¡Qué bien! Canibalismo. Toda la vida. ¿Esto es un cojín o algo? Ni idea. Ah, vale. Podemos ir a Plaza de Cromópolis. ¡Qué ganas! Splatoon 2 creo que es mi juego favorito en la franquicia, tío. Splatoon 2. Splatoon 2, madre mía. ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Nos hackean! Nos están hackeando. Un momento, acabo de ver una cosa. En plan, del stream, un momentillo. ¡El metaverso! Es el metaverso. ¡Hola! ¡Espabila 8! ¡Perla! Pero bueno, 8, ¿no te enteras o qué? ¡Perla! Espérate, voy a hacer una cosilla. Voy a pasarme el VTuber kit aquí adelante. Y ya está, estoy delante de los unis, que antes estaba mal. Ok, 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 ya está, ya está. ¡Ya está! Ahora puedo entrar otra vez a la Nintendo Choripan. Pero, ¡ay, madre mía! ¡Perla, Perla! ¡La lesbiana! Qué cómodo el suelo para dormir, ¿no? ¡Ay! Flashbacks. ¿Recuerdas quién eres? Sí, lo recuerdo. A ver. Es que yo me pondría Octolink si... Quiero ponerme Octolink también en el multijugador. Pero es que el peinado de la Inkling con el flequillito y la trencita es literalmente mi peinado. Entonces pues XD. Estoy por ponerme este por los flashbacks de la expansión, pero también me gusta mucho este. También puedo volverme Cani y ponerme este. O volverme un meme. ¿Cómo me pongo este? ¡Puedes verme! ¡No! Vale, mis ojos son... Lo malo de tener heterocromía es que no sé qué ojos escoger. Los azules azules o los negros. Bueno, a ver, el ojo negro lo tengo porque me clavaron una bandera y por eso estoy mal. Pero mis ojos naturalmente serían azules, así que venga, los azulitos azules. Los azules Chernobyl. Ok, las cejitas. ¡Madre mía! ¡Está enfadado! ¡Está enfadado! Me encanta.
Me voy a hacer las normales de toda la vida. ¡Yipi! ¡Has recuperado tu aspecto 8! ¡Madre mía, mi drip! ¡El drip! ¡Sí! ¡Menos mal! Hasta tenía yo pensado un plan B por si acaso no reaccionabas. Pero tengo que hacer... ¿Les hago voice acting a cada personaje? No sé. ¿Por qué me miras así? ¿Tengo algo en la cara? ¡Ah, entiendo! Así que así no me reconoces. ¡Soy Perla! ¡Tu colegi! ¡Colegi dice! ¡Me encanta! ¡Le adoro! ¡Me encanta! ¡Es mi madre! Las intros del... ¡Ha aprendido el Capitán Gibión! ¡Ha aprendido el Capitán Gibión! ¡Me encanta! ¡Está sonando con el pulse de fondo! ¡La, la, 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 la! ¡Qué temazo! ¡Te lo digo en serio! ¡Soy Perla! No sé cómo, pero de pronto tengo esta pinta. Tampoco sé que ha sido de Marina. Debería estar aquí conmigo. A ver, Ocho, no me dirás que tampoco te acuerdas de Marina, ¿verdad? Bueno, si acabas de volver en ti, supongo que todavía tienes la cabeza algo pudrida. A ver, Perla, no te preocupes. Me acuerdo de que Marina es tu novia. Así que no te preocupes, que no la voy a tocar, no voy a hacerle nada. Yo respeto a las lesbianas, tengo una bandera lesbiana. Fuera coñas, tengo una bandera lesbiana en casa. Es una bandera lesbiana más grande que yo. Me encanta, me encanta. La tengo que colgar en mi pared. La estoy lavando ahora, pero quiero colgarla en mi pared o algo. O en mi puerta. Aló. No entres, hay una lesbiana aquí dentro. En fin. Hologramas 3D, madre mía, Perla. Acaba de aprender eso. Adoro cómo usan los tentáculos para volar, tío. Es muy mona. Tío, tienes una hélice abajo. Chill, Perla. La izquierda soy yo y la derecha es Marina. ¡Wow! En esas situaciones siempre he hecho de menos. Siempre he hecho mano de Marina. Yo solo no tengo claro qué hacer. Ay, qué lesbiana sois. Vaya. Bueno, pues entonces habrá que encontrarla. ¡Venga, en marcha! ¡Vamos! ¡Tengo listo, 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 listo! Spin, you spin me, rain row, baby rain row, like a breaker, baby rain row, rain row. Adoro como Perla también gira, mírala. Sí, spin. Esto se ve muy raro. Tío. Espera, ¿se puede ver la plaza de Robopolis aún? ¿Está aquí? ¡Sí se puede! ¡Y más aún! ¡Se puede ver más que en el Splatoon 2! Quiero verás... Está todo vacío. ¿Es este parece lo que es el Formulis? ¿Qué habrá sido por aquí? ¿Qué está pasando por el suelo? ¿What the fuck? ¿Eh? ¡Marina! ¡Hola! ¡Marina! No está. No está la alcantarilla, ¿dónde está Batina? No. ¿Qué? ¿Marina? ¿Estás ahí? ¡Soc! ¡Or! ¡Resiste! ¡Ya llegamos! Espera, Perla, quiero ver cosas aún. La lesbiana puede esperar. ¡En marcha 8! ¡Marina está en lo más alto de esa torre! Vamos a pillar el ascensor y ya está. Me duele ver esto descolorido fuera de coñas. Me duele mucho. En plan... Aquí hablan las lesbianas y solo hay una silla. ¿Qué ha sido de las lesbianas? ¿Cómo está esta cosa aquí? Yo qué sé. ¿Esa casilla? No recuerdo haberlas visto antes. Es que esto no estaba aquí antes, pero la llave. Guay. Octo Expansion Flashbacks. Dios mío. Es Salmon Run. Qué miedo. Mira, por lo menos lo de Jairo. Aquí ya nadie puede entrar. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. El Petro Visal, ¿cómo está? Bien, está todo vacío. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No puedo entrar al metro! Pero, ostras, está la entrada abierta. El 2 estaba cerrada.
Pero no puedo pasar, no. ¡Ah! No. No puedo entrar al metro. Pero. Oye, a ver, ¿tiene algo que ver que aquí la entrada del metro esté abierta? Porque en el 2 no lo estaba. Estaba cerrada. Aun si tenías la autoexpansión, estaba cerrada la entrada. Eso creo recordar. ¿Tiene algo que ver que aquí está abierta? ¿En qué lío nos hemos metido? Perla, ¿en qué lío nos hemos metido? Perla, sálvame. Perla, sálvame. En fin. Al vestíbulo, supongo. Ahora... Esto más que vestíbulo, ahora parece un hotel. Madre mía. Es que... Fíjate la puerta, tío. Antes era como todo redondo, con los mapitas ahí. Ha cambiado todo la puerta. Dang. Pensaba que podía... ¿Eh? ¿Qué clase de sitio es este? No se parece nada a la torre de la plaza de Comópolis. Hombre, claro, perra, si la entrada ya no se veía bien. Entrada. Se me da la espina. Habrá que estar alerta. Vale. Agua. ¿Qué cojones? O sea, me intentan suicidar y ahora me quieren matar. Qué fuerte. Hay problemas a la vista. Usa esto. Wow. Qué fuerte. NFTs. No puedo esperar a cuando Marina diga bienvenido a mi... bienvenido al metaverso. ¿Has oído hablar de los NFTs? Ah, sí, Perla. Ya sé cómo se arranca. Mira. Yipi, se vienen más. Venga, hay que pintar como el Salmon Run, venga. Estos son más chiquitos. ¡La tinta brilla! ¡Me encanta! ¡Tiene purpurina! Tengo las curling. Ok, ya está. ¡Yipi! ¡Hurra! Creo que hemos terminado. ¿Eh? ¿A dónde se quedó el arma? Qué raro. De repente he dado algo y... ¡Fíjate! Qué guay, Perla. ¿Estás ocultando mis cosas o qué? En fin. El ascensor que funciona. Pues vamos allá. Eso era una mil vueltas, pero solo haremos la respuesta ahí arriba. ¡Vamos, Hacho! Me encanta la tinta purpurina. Adoro este contraste, tío. El blanco y el rosa me encanta. Siempre ha sido una combinación que me encanta. Es como... Blackpink. Además lo uso mucho porque cuando llevo ropita lo llega IK y todo esto. Me encanta, es como muy bonito. Me encanta la combinación. En fin, vamos allá. Vamos a ver a otra lesbiana aquí. ¡La que lesbiana! ¡La lesbiana! ¡La lesbiana! ¡Oh! ¡La lesbiana! Me encanta. ¿Tienes colega de sus peces o qué? ¡Dale lo que se merece, 8! ¡Alto, alto! No soy el bando enemigo. A mí también me han liado en este asunto. ¡Adoro su voz! ¡Adoro su voz! ¡Me encanta! ¡Sí, la lesbiana! Supongo que habéis oído leer la voz de Marina, ¿no es así? ¿Cómo? ¿Conoces a Marina? Tengo que borrarle voz, voz a Perla, pero que no sea como muy... you know. Bueno. Qué fuerte todo. Afuera. ¡Habla con la lesbiana! Me llamo Act. Digamos que Manuel y yo nos conocemos desde hace mucho. ¿En serio? Pues habrá dicho desde el principio. Yo soy Perla, y aquí conmigo está 8. ¡Mucho gusto, Max! He aparecido en este lugar sin saber por qué. Y he oído la voz de Marina, que parecía venir del alto de la torre. Por eso he venido. Como esos peces huesudos, los escaletas empezaron a atacarme y me hicieron el ascensor. He entrado a la torre y escaletas por todos lados. Y como podéis ver, me han hecho daño de lo lindo. Así que por eso tiene las vendas. Ah, vale, vale. La cosa es de dónde se ha sacado. No han sacado las vendas, pero... ¡Ostras! Pues menudo panorama. Pero no nos rendiremos. Pues esperaba que a alguien de la especie estaría junto a un dron. Has dicho que te llamamos 8, ¿verdad? A ver, Perla. Prueba a poner este cromo chip en la paleta. ¿Qué paleta? ¿Qué paleta? No sé de qué hablas. Muz. ¿Te refieres a este chisme? ¡Guau! Madre mía. ¡Es un soundpad! ¡Me encanta! Exacto. Ese objeto es una paleta. En ella se pueden colocar como chips. No sé si firme del todo, pero vale. Solo espero que no ocurra nada raro. ¡Vuelva y 8! Vale, de una. ¡Pring! ¡Chucha! ¡Perla, qué! ¡Uah! Eso no me impresiona. Tu armamento tiene más potencia ahora. No he sentido nada, Perla, pero gracias.
Imagínate la caña que podríamos dar si lo rellenáramos con Crobochips de esos. Bueno, ya lo creo. Usando Crobochips solo se consiguen mejoras y más mejoras. Seguro que Marina también está implicada en lo que ocurre por aquí. Esa impresión me da. Con mis heridas no puedo empuñar ningún arma. Me temo que la lucha queda en vuestras manos. Terrible. ¡No te preocupes, Zack! ¡Encontrar a Marina es cosa nuestra! ¡Vamos, Hacho! ¡Yipi! ¡A por la lesbiana! ¡Go, lesbians, go! ¡Go! ¡Ah, he hecho un backflip! ¡Adelante! ¡A pulsar el botón en el último piso! Estaría bien, sí, pero este ascensor solo sube un piso cada vez. ¡Ah, qué puta mierda, ¿no? ¿Qué? ¡Pero eso requiere paciencia! Tengo tanta prisa como tú, pero no hay otra opción. Tendremos que ir paso a paso. Bueno, pues ya casi estamos en el siguiente piso. ¿Cómo os veis? ¿Todo listo? Supongo. Piso 1. Piso inicial, fácil. Buah. ¿Qué es esto? Y esto es el piso 1. Es el que está justo encima de la entrada. En cada uno hay un objetivo. Si lo completas, vas al siguiente piso. Buah, un coso. Tu objetivo aquí es destruir ese portal. Bien. Lo que has puesto en tu paleta es un crowd de daño principal lejano. Gracias a él, tus disparos con ZR al lado de distancia que hicieron más daño. Madre mía, la cuarta pared. Ahí hay un banco para practicar. Pero a ver si lo que haces con sus disparos. Ok. Bueno, 8. ¿Quieres entrar un poco? Vamos directamente al lío. Qué fuerte. Me ha dicho que ataco como más daño desde lejos. Sí, 310. Y si me acerco. De verdad, hago menos desde cerca. Bueno, pues vamos allá entonces. Venga, al lío. Con esa jaula cerré esa soportante. De una. Soy un pajarito. ¡Wow! Puedo moverme incluso dentro de la jaula. ¡Qué guay! Las caídas hacen de esos portales. Sí, ir con cuidado. Ah, que me persiguen ahora, vale. De una, vamos allá. Ok, pues lucha. ¡Hala! Ya está. Increíble, de 7 segundos. ¡Guau, la ilusión! ¡Perla! ¡Perla haciendo backflips! ¡Me encanta! 10 monedas, qué guay. Sabía que esto lo conseguiría. Ha sido facilísimo, Perla, what the fuck. Sí, un gran desempeño. ¡Pero qué cojones, ha sido facilísimo! ¡Podrías haberlo hecho tú! Estás aprendiendo a sacar otra parte de tus chromotips. Sabes que los hay diferentes tipos, ¿no? O tendrás un nuevo cada vez que te dejas un nuevo piso. ¡Wow! Mira, te lo enseño. Tinta tóxica. Aquí pasó el siguiente piso y los de esa cromochica tendrás allí. Se trata del cromochip tinta tóxica. Y su efecto es el que se indica en el texto, obviamente. Aumenta el daño que sufren los enemigos al moverse por tu tinta. Nice. Lo sube como 4 veces. Tremendo. ¡Estupendo! Nada como ser autodidacta. ¿Correcto, 8? Guay. Increíble. ¿Qué es esto? Piso 1. Ok. Estoy aquí. Pausa. Ah, vale. Puedo pararlo en cualquier momento, entonces. Paleta, daño principal lejano. Ok, paleta de perla. Hace como... ¡Ay, no puedo pulsarlo rápido! Nah, bro, increíble. Da para hacer como... Estaría guapísimo que esto funcionara con el táctil y pudieses acertar tus propios sonidos. Esto da muy... Adoro el sonidito, tío. Me encanta. Es como de los típicos que pondrías en música de fondo. Los beats, me encanta, me encanta. A ver, tiene sentido porque es una... Es un beat pad de estos, ¿no? No me acuerdo. Anyway, vamos allá. Dame el cromochip. Cromochip. Dame los NFTs. Vale, a ver, vamos allá. Ahora hay más. Esa de tres portales. No me digas, hay que segundar. ¿Los ventilamos igual? Sin problema. Has dicho. Vent. No vent de desahogarte en inglés.
alcantarilla, vent, de, Among Us, sus, jajajaja, lo siento. El conocimiento de tóxica es muy útil. Gracias a él, los enemigos sufren mucho daño al pisar la tinta. ¿En serio? ¡Eso tengo que verlo! Se parece un poco de intentar a la base de aquel blanco. Vale. ¡Deng! ¡Es verdad! ¡Ostras! Me encanta, me encanta. ¡Yipi! ¡Rapidito! ¡Ah! ¡Chucha! Vale, armadura. Vale, tinta. ¡Un pez gordo! Madre mía. A ver, no me quiero reír del sobrepeso, pero... escucha. Ok, piola. Voy a ir a por este primero. A ver, que me están viniendo también estos por aquí. Muy fuerte todo, la verdad. A ver, bro, déjame. Quiero cierre la caja también. ¡Hala! ¡Afuera! Gracias. ¡Hala! ¡Yipi! Facilito. Me quedo el color de tinta rosita. ¡Guau! ¡Yuhu! Tinta tóxica. Estás llevando esto como profesionales. No sabía con cualidades va a llegar a lo más alto. ¡Gracias! A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo es que sabes tan cerca de este lugar, Rakt? Pues obtengo la información por medio de la consola del ascensor. Aprendí esta clase de trucos en el mismo sitio que Marina, aunque quizás cueste creerlo. ¿En serio? Desde luego Marina es toda una experta manejando paredes complicados. Si estudiaste en la misma escuela que ella, no me extraña que también controles esos temas. Bueno, ella siempre era una alumna destacada. No llego a su nivel. Por cierto, aquí tienes tu siguiente como chip. ¿La bomba fortuna? ¿Fortuna para quién? No sé, vamos a ver leer los efectos. Supongo que a nosotros. Aumenta la probabilidad de que los enemigos dejen bombas fortuna. ¿Qué? Las cuales explotan desde el enemigo más cercano al más lejano. Las bombas fortuna aparecen cuando eliminas enemigos. Explotan por sí mismas y causan grandes daños. Pinta bien. Más de una vez he deseado tener una bomba a mano para cuando nos incordian cienes de enemigos. Same, Perla, same. Qué mood. Ok, espérate. Quiero ver la paleta. Vale. Hacen como el mismo ruidito, pero si sale otro color hace como un ruido distinto igual, porque estaría guapísimo, la verdad. Teniendo en cuenta que esto es una... Vale, los vacíos no hacen ruido tampoco. Acabo de ver el emote de Perlita aquí. Me encanta, me encanta. Es buenísimo, adoro. En fin. Vamos allá. ¡Yipi! Pa' adentro. ¡Hala! Piso 3. ¡Yahoo! A ver. Oye, habías dicho que las bombas duras no están solas. ¿Esto no es un poco peligroso para 8? Para nada. Y tampoco es peligroso para ti. Se lo suelta el enemigo. ¿Por qué? ¿Te preocupaba? A ver, será nuestra tinta, supongo. ¿Qué va? Sigo bien 8. Solo preguntaba si dices que seguro. Entonces, bombas fuera. ¡Yahoo! ¿Eh? ¿Qué es esa cosa? ¡Es una lata de Marina! ¡Me han vuelto marisco! ¿Puedo comérmela? En fin. Viste desde aquí y perdona una compresora especial. Si coges una, se llena la mitad de tu medidor espacial. Recuerda que pulsar R mientras usar... Vale, eso sí. Serpiente y cordia, ¿dónde sentir la fuerza de tu flow tiburón? Efectivamente, no me gusta ese especial, pero guay. Ok. Batería baja. ¡Qué bien! Ok, espérate, quiero la cajita. Ok, pececitos. Qué molestos. Ok, igual me he gastado un poco mi especial ahora, la verdad, pero bueno. Entonces el siguiente, aquí. Ok, a ver, espérate.
ver, con suerte estos son pequeñitos. Entonces, pues, funny, la verdad. Igual me guardo los especiales mejor para cuando me estén molestando varios enemigos, ya sé. Y así puedo evitar el morirme, you know. Vale. Ok, si me quedo sin tinta, pues va a ser muy gracioso. Vale, no salen más, ya, ¿no? En plan... Me da medio cosa dejarme cosas sin hacer, pero es que creo que aquí no hay pergaminos ni nada. Creo que perra tiene una animación, cada vez tiene una animación distinta para entrar al ascensor, me encanta. ¿Qué es la actuación 8? Voy a proporcionarte información sobre el próximo piso. Genial. ¡Anda! ¿En este hay dos promo chips? Doblemente bueno. Por cierto, me estaba preguntando, ¿qué es esa recompensa que pone por ahí? Efectivamente. Es la cantidad de pastimonedas que obtienes por completar. Pastimonedas. En la autoexpansión era también pasti algo. Ah, Chomoso que te sigue ahora. Muchas gracias por el follow. Thank you. Bienvenido o bienvenida. Bueno, ¿qué tal? En fin. Hola, Oli. ¿Qué tal todo? Estás hablando desde hace ahora. Mira, lo de pastimonedas que... en la autoexpansión eran pastirrecuerdos y... pastificar y... Marina, ¿qué has hecho? Marina, ¿qué has hecho? ¿Cómo va ese Splatoon? Ah, es, pues genial, en plan, no sé si refieres en plan a cómo va el... ¿cómo voy yo jugándolo o cómo va el juego en general? No lo sé. Pero... Yippie, en general bien estrenando el DLC. Así que... Yippie, está bien. Vale. No sé bien para qué sirven, pero parece conveniente tenerlas. A ver, supongo. A no ser que de repente eso signifique que... voy a volverme verde como tú, pero... Madre mía. Bueno, si te lo dices, será para tenerlo en cuenta. 8. Cuando necesites hacer una pausa durante el ascenso, las dos repulsa más y avísame. Genial. Cerraré el ascensor y esperaré hasta que hayas descansado lo suficiente. No te estreses. ¡Muchas gracias! Me encantan las lianas. En fin. Ah, quiero probar lo de la paleta. Este tiene un ruido diferente. ¡Sí! Estaría guapísimo poder hacer... A ver... Estoy aprendiendo música. Tal vez, no sé, si pueda, para algo, descargarme los samples de estos soniditos, porque me gusta mucho este. Este es muy básico, pero... no sé si hay algún sitio donde pueda descargar el sample de esto y usarlo, no sé. Estaría guapísimo, la verdad. En fin. Soy la cantidad de tita que consume la arma principal. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hala! Dos por allá. ¡Genial! Vale, al piso 4. Mi color favorito es el 4, me encanta. En fin. ¡Vamos allá! ¿Eh? No veo ningún portal. ¡Ah! Es que hay una... perla pintazonas. Pintazonas de toda la vida. El objetivo es otro tipo. Esta vez deberás entender esa zona y defenderla durante cierto tiempo. Pintazonas era de mis mods competitivos favoritos de Splatoon 2. Mi favorita la torre, luego pintazonas. Cuestión de pintazonas. Efectivamente, perla. Voy a beber agua. Tengo como el... Es que me hace ruidito la botella cuando bebo porque tiene como un sitio por donde beber y es en plan, hace ruidito. Es como efecto beber agua genérico de Minecraft, yo que sé. Es funny. Sí, pero no veo cómo llegar a la zona de ahí arriba. La parte de delante no se puede tintar. Ah, qué bien. Seguramente tendrás que planearles alguna posición más elevada. Ahí están dentro ya. Genial. 8. Recuerda que si quieres descender lentamente, tienes que pulsar B cuando estés en el aire para agarrarte a mí. Genial. Así podrás aterrizar en lugares más distantes. Eso sí, solo funciona si tienes forma humanoide. De una. Gracias, Perla. ¿La tinta es más rosita ahora o es cosa mía? Me encanta. Tiene como cables esto.
dibujitos que son cables o ochos, no sé, me encanta, igual. Ok, vamos ya. ¡Hala! Avanza la parte de atrás. ¡Ay, que vienen desde ahí! ¿Van a flotar estos o algo o qué? ¡Qué fuerte! Estos vuelan. Todo mal. Ok. Supongo que estas las bombas no les dan, ¿no? A ver, un poco les da, sí. Dos han caído un poquillo al infierno, lo cual es muy gracioso, pero bueno, vale. Supongo que puedo lanzar bombas también. Y mandarlos a Narnia. ¡Hala! Facilito, la verdad. ¡Ups! ¡Hala! ¡Yipi! ¡Listo! ¡Hala! ¡Genial! ¡Pasado! ¿Cuántos pisos son? ¡Vamos! ¡Esto marcha! ¡Yipi! No ha estado mal tener el cuerpo de drones y con eso lo he evitado a tener que hacer todo el trabajo. Guay, perla, guay. El siguiente combate también servirá para eso. Bien empleado. Bien empleado será de la forma de ayuda a 8. Ah, increíble. ¿Me permite usar el tintófono? Esto ya es otra cosa. Madre mía, perla nos va a reventar los oídos. ¡Vamos! Increíble. Quiero ver qué ruidito hacen los morados. Sigue gustándome más este. El rojito. Me gusta mucho. En fin, tintófono, vamos allá. Creo que lo que más ilume hace es escuchar los soniditos que hacen los chips, tío. Es como muy... es graciosito, me gusta. Piso 5. Piso con brinco. Tenían que literalmente rimarlo con 5 también, tío. O sea, le saben a las rimas. ¡No, piso a la vista! ¡Ahora se cae el tintófono! ¿Cómo? ¿Por qué no funciona? Igual tienes que recargarlo... Para que tus acciones de drone funcionen en el medidor de un tril que esté lleno. ¿En serio? Pues vaya. Ahora que si el medidor de drone se llena automáticamente al cabo de un tiempo. No se lleno que también los enemigos. Que tiemblen los enemigos. No, no también, vale. Tengo que aceptar el tesorar. Coge esa batería de drone y verás cómo se llena un poco el medidor. Tengo que darle ahí un botón para que Perna lo use o lo use automáticamente. Bien, ahora tu objetivo es llenar esa turbina hasta la meta. Ok, no sé cómo hacerlo, pero vale. Una turbina, ¿eh? El método más rápido para que esa cosa vende es dispararles. Wow, increíble. Bola 8 flashbacks. ¿Qué es esto? Adoro. O sea, podemos llegar a esto al pintar. O sea, dudo que me llegue que con esto, pero bueno. Perla, pero bueno. Chill, chill, chill. Aquí. Ok, pues a disparar. La tengo que dispararle abajo. Control 1 alcanzado. Ah, vale. Date. Ok. ¿Este puede retroceder o algo? Ah, vale, cuesta avanzar, vale. Vale. Espérate. Voy a recargar un poquillo. Genial. Vale, ahora cómo subo. Perla, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo subo? ¡Ah! ¡Ah, vale! Así. Así se sube. Vale, guay. Tú para afuera. Vale, vamos allá. Le están dando a Narnia, literalmente. Perla, chill. Vale, pues... aquí ya lo dejamos, ¿no? Claro. ¡Hala! ¡Listo! ¡Qué bien! Piso con brinco y por el culo te la hinco. En fin. Tintófono dronido. Increíble. Ya hemos llegado hasta la mitad, más o menos. ¡Vaya tela! No puedo creer que ocurra todo esto en medio de la astrología mundial. La cual no voy a poder ver, lo siento mucho, Perla. ¿Estáis de gira? ¿Os dedicáis a la música o algo? ¡Sí! Va
Darín y yo formamos Cefalopop. Me gusta más vuestro nombre en inglés. El dúo más marchoso del planeta, confirmo. Entonces, Marina ha hecho carrera como artista. Perla van a Liquid. Ah, vale, no voy a hacerle voice acting a eso, no sé cómo hacerlo. Marina, sé fuerte, ya vamos aquí. Eso me ha dado mal rollo. Démonos prisa. Sí, tienes razón. Guay. Quiero escuchar el sonidito. En fin, si tengo que hacer el arma principal. Nice. Genial. Luego quiero escuchar a ver si los naranjitas hacen ruido o algo. El color de la tinta depende de algo, tipo de algún concreto. O qué emoción. Esta es de dos zonas. Perla, esto ya lo pasamos varias veces en competitivo, no te preocupes, Perla. Estaba viendo que juegas el D4 DJ God. ¡Eh! ¡Sí, también lo juego! Hace un tiempillo que lo dejo, pero he vuelto a jugar hoy, así que... Jippy, la verdad. También juego... ¡Ay! Me estoy cayendo la silla, quería encender la luz. También juego Project Sekai, la verdad. Quiero streamearlos un día. Lo único, no sé cómo puedo conectar la tablet al ordenador, pero... XD. Me apetece streamearlos un día. Bueno. pues tendrás que hacerte con las dos, efectivamente. Digo que también hay piezas de disco para el dron. Si consigues reunir tres, podrás enseñar al enemigo el poder del estallido sonoro, ¿eh? ¿En serio? ¿Tenemos que conseguir las 8? De una. Vamos allá, de una. Vale. Pues vamos allá. ¡Yipi! Rápido. Vale, voy a ir rellenando las zonas primero. Vale, listo. Ahora por los enemigos. ¿Esta cosa qué es? ¿Tengo que dar la bolita de arriba mejor o...? ¡Una pieza de disco! ¡Yuhu! Vale, Perla, pues te lo dejo aquí. ¡Me encanta! Es la canción de las noticias de las de Palopo. Hace que nos salgan enemigos. Vale, vale, vale. Pues voy a matar a esta cosita aquí también. ¡Hala! ¡Hippie! Adoro como las animaciones de Perlita, tío. Es como... Es un dron, pero tiene como mucha explosividad. Me encanta. Es buenísimo. Estamos que nos salimos. Sigamos así, sin pausa. Hasta lo más alto. To the best, to the each one way. No singing, bring, bam, bam, bling, bam, bam, bling, bam, bam, bam. Esa canción ha estado literalmente en mi feed de YouTube Shorts todo el rato. Todo el mundo está con esa canción, me encanta. Anda, esto sí que es interesante. Puedo coger más. El siguiente piso vas a elegir tu propio objetivo. Cada uno con un cromachit diferente. Y las dificultades también son diferentes. Bueno, tú tienes piernas, ¿ocho? ¿Por dónde vamos a ir? Quiero probar, en plan, no sé si hay ciertos sets que me benefician más a cierta hora, pero... Increíble. Vale. A ver, supongo que era difícil, pues tendrá como... Obviamente tendrá más recompensas, pero quiero también ver a ver qué me renta más en cuanto a... chips, en cuanto a DFTs. Hola, y sí, la del anime de Masle siempre sale esa música. Efectivamente, es que está petadísimo. También, primera intervención en el chat. ¡Ay! Muchas thanks por venir. Thank you. Espero que os guste el stream. En serio. Muchas thanks. Anyway, vale. A ver, supongo que el arma, en plan, me renta más tener todas de un mismo chip o algo. A ver, esto no es como, yo que sé, en Honkai Star Rail, que te renta más tener bendiciones de batería baja. Madre mía. Voy a tener que volver a ponerlo a cargar y usar el mando. Por alguna razón, este mando se me hace de batería todo el rato. Voy a cambiar de mando. Voy a tener que usar el otro mando. El Rosita. Pero el Rosita no tiene como la para poner como... Chucha, el... ¿Cómo lo digo? No tiene para poner el... No tiene como el reposo que tengo en el mando azul. Entonces voy a tener que jugar sin el reposo o volver a poner el peluche de jirafa pequeñito ahí como reposo. Pero a ver, no es plan tampoco, no es plan.
Porque luego me acabo... Disculpa. ¿Cómo que batería bajaste también? ¿Qué ha pasado? A ver. Luego tengo este, pero este me da con tremendo drift, creo. Este ni siquiera se conecta a la Switch. Así que qué divertido. Muy divertido todo. ¿Cuánto dura la batería del mando? No tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. Lo cual es gracioso, no, lo siguiente. Anyway. A ver. Voy a intentar ir con este y espero que me dure la batería y ya cuando se me esté gastando la batería del este me cambie al otro y ya está. Vale, a ver, porque creo que puedo pausar también en mitad de chucha la partida. Así que... Genial, si se gasta la batería no puedo pausarlo y no es como que se vaya a desconectar de repente como en multiplayer o algo así, así que genial. Vale, ataque deslizante, permite causar daño con los movimientos evasivos que las armas actuales. Su efecto es mayor si se usa la daño por golpe. Permite intentar más terreno al emplear el arma principal. Y amplía el límite de los combos de fortuna. Cuanto más largo sea el combo, más probable es que los enemigos den objetos. Bueno, yo creo que voy a ir por lo más difícil. O no sé. No quiero hacer el de la bola 8, porque acabo de ver esto, la bola 8. Es que me da... Esto va a ser bola 8, definitivamente. No quiero, no quiero. Pues a ver. Es que, a ver. Sé que... yo he visto un meme en el que si usas el cargatintas... Todo el mundo está diciendo a lo... escribí un meme que era... build de cargatintas promedio en Side Order. Y era como todos chips morados. Entonces no sé si hay algún chip en concreto que beneficie a las duales en concreto. O sea, supongo que este, el azul. Supongo que puedo ir con eso y luego ya con este y luego ya con algún extra, no sé. No sé cuándo renta. A ver, creo que voy a ir sobre todo por main. Para ir llenando... ¡Juanero! ¡Juanero jugando Splatoon! ¡Juanero! Juanero, madre mía. Pero, a ver, no tengo el reposo, qué raro se siente. Bolas 8. No, que perdes, es lo que pienso. Sí, perlas, lo que piensas. Me temo que sí, se trata de llevar esas horas. Ah, ahora no son bolas 8, ahora son bolas infinito. Hasta que la meta. Pero tengo una buena noticia. Las horas infinitas nunca se ganan el escenario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! Los flashbacks de la tu expansión. Me acabas de salvar con esa frase. Acabas de literalmente darme un subidón de alegría con esa frase. Te adoro. Te adoro. Bien, sin piedad, Facho. Vale, o sea. Luego con mochica residente añade potencia ofensiva a los movimientos y los chips de las armas actuales. Si te lo propones, puedes empujar las bolas 8 de valiente simplemente de ellos. Nice. Por si te he olvidado el movimiento deslizante. Vale, Perla, muchas gracias. Es verdad, hago como dañito así. Bolas 8. El soundtrack. Me gusta, me gusta. Vale, voy a ir poco a poco. Vale. Vale, tú quédate ahí. ¡Hala! Vale, enemigos. Ok, a por la siguiente. Le ha mandado a Narnia, madre mía. A ver, tú. Oye. Afuera. Se va a poner sola. ¡Hala! ¡Ya está! Se ha puesto sola, qué bien. ¡Yuhu! A ver, agüita otra vez. ¡Hala! No me gusta el ruido de la botella de agua. Es horrible. Podría igual quitarle el tapón y beber, la verdad. Pero qué bien. No sé. En este piso tampoco hay rastro marino. Esperemos que esté bien. Últimamente se la veía algo cansada. I feel you. Marina, relatable. También tenemos que terminar una gira mundial. Pero le prometí que después buscaría un sitio tranquilo para descansar. Bueno,
Primero tenemos que salvarla. Parece que Marina hizo buenas amistades después de escaparse. Lo cierto es que tratándose de ella no me sorprende. Desde luego. Y eso que no es fácil entenderse con gente tan diferente a la de tu lugar de origen. Además, Marina tendría que aprender el idioma cuando llegó a Trintelia. Así yo le contestaría su dudes. Pero no era como polis, en plan... XD. Tetillas, el ascensor. Tetas, tetitas, tetazas, tetorras, tetatas, tetarracas, tetacas, tetuzas, teturras, tetungas, tetillas, bufas, bufaras, bufracas, ufoncias, facugan. Todo el cover está en mi YouTube. Spam así de gratis. En fin. Más allá. Me encantaría quedarme a contar anécdotas de Marina, pero no es el mejor momento. Debemos rescatarla cuanto antes. A rescatar a Marina. Ah, vale, ahora me quedan los otros dos niveles. Vale, pues creo que voy a ir primero por este. El arma principal. Porque creo que lo importante es como darle como más vidilla a la arma principal, ¿no? Porque es lo que usas más al atacar, ¿no? Supongo. Pez. ¿Eh? ¿Me parece bien o tenemos enemigos? No, pues es verdad, tiene como una rueda abajo, tiene como propulsores detrás. Que es una moto. Moto mami. Está otro tipo de escaletas. Tienes que eliminar tres para completar el piso. Ah, fácil, ¿no? ¿Le tienen ruedas en lugar de pies? No sé, más difícil de descansar. Se van a mover a lo motomami, supongo. Da igual, tú puedes con todo, 8. ¡Es pan comido! Efectivamente. Ahora tenemos tinta naranja. Nice. Y ahora, quiero bajarme. Ah, son como los bichitos estos del modo de historia que te dejaban bombas por la carísima. Ahora, uno para Narnia. El otro muertito. A ver, ¿dónde estás? ¡Hala! ¡Ey, tú! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Listo! Odiaba los bichitos estos del modo historia que corrían rapidísimo y te dejaban bombas por ahí. Es que es en plan... ¡Chill! ¡Chill! ¡Deja de moverte! Por lo menos estos son más fáciles. Ya estamos bastante arriba, ¿no? Seguro que vamos muy bien con los cromochips. Échales un ojo. Para ver las paletas tienes que pulsar X. Está literalmente probando los soniditos de todos. Es que... 1, 2, 3. ¡Hala! Pues no está tan mal. ¿Qué es eso a la izquierda? Alcance, potencia y demás. Esas son tonalidades de los cromochips. Los cromochips vienen de diferentes tonalidades. Son los efectos que tienen cada uno con su propio color y diseño. Los cromochips de colores rojitos corresponden a la tonalidad de potencia. Básicamente aumentan el daño que causan tus ataques. Un vistazo de tu maleta te mostrará que de qué colores tienes más cromochips, lo que te da una idea de cuáles son tus puntos fuertes. Bueno, en cuanto termines de mirar tu paleta, pasaremos al siguiente piso. De una. Vale. He probado los soniditos ya de todos, menos el azul, creo. Adoro. Me sigue gustando el rojo, el que más. Es que... ASMR. Me encanta. El rojo es el mejor de todos. Bueno, pues solo queda este, el 9. Madre mía. Vamos allá. Se supone que este es difícil. Tengo miedo de la percepción de difícil de este juego, porque teniendo en cuenta la expansión, me da un poco de miedo. Ahora toca el cromochip límite de combo fortuna. ¿Y qué es eso de un combo fortuna? Wow. Eliminar a los enemigos consecutivamente se va encadenando un combo fortuna. Y cuanto más largo es el fondo el combo fortuna, más probable es que te parezcan objetos sobre más fortuna. Ah, pues no nos interesa batir enemigo tras enemigo. Y lo haremos. Genial. Vamos allá entonces. Los portales. Vale, genial. Vamos allá. ¡Rin! ¿Esto qué? ¡Ding! Vale, uno fuera. O sea, supongo que puedo... A ver, primero esto es para afuera. ¡Ah! Un fidget spinner, madre mía. Pero bueno. Y esto es detrás, en plan, por la carísima. Vale, a ver. ¡Ah! Vale, el fidget spinner sigue por ahí. Vale, ya está. ¿Qué es esto? Ah, vale, genial. ¿Y tú qué? Vale, voy a probar este primero. Están saliendo los enemigos. Vale, mal. Vosotros no fuera, vosotros no fuera. No quiero saber nada de vosotros.
Pa' afuera, pa' afuera. ¡Madre mía! ¡Qué gordos! Pa' afuera. Fuera, fuera, fuera. Push, push. Vale, ya está, gracias. Perla, vamos allá. ¡Hala! ¡Listo! ¡Yuhu! Increíble. Guapísimo, hermano. En fin. Ese creo que es de color nuevo. Vale, no, no es de color nuevo, vaya. Atención, estamos llegando al último piso. ¿Ya? Hay otra esa marina, ¿no? Es probable. Pero hay algo que parece diferente de los pisos que hemos visto hasta ahora. 8, Perla, en 2 con ojo. ¿Eh? ¿Te preocupa que estemos bien? Efectivamente, pero, o sea, preocuparse de la seguridad de las otras personas es algo normal, Perla. Sentido común, por favor. ¿O crees que es gracioso? No, solo que sonabas como Marina cuando has dicho eso. Pensando en su novia, como siempre, obviamente. Qué bien. Bueno, basta de marear la perdiz. Encontremos a Marina. Ni un paso atrás, 8. ¿Es ahora o nunca? No, or never. ¿Qué suena eso? Sala de control. Madre mía, qué miedo. La pose tan gay que tiene Acta ahí al lado. En plan, me encanta, es muy gay. Splatoon es un juego tan gay. En plan, Dios, ¿por qué la...? ¿Marina? ¿Qué? No puedo ir más rápido. No doy crédito. ¿Tienes que hablar de Marata en española? ¿Qué co...? ¡Lady Gaga! Madre mía. ¡Es que no lo sabías, Marina! ¡Es Lady Gaga! ¡Maldita sea! ¡Está atrapada en esta extraña máquina! Tiene tentáculo. ¡Qué chucha! Los dedos. Entonces identificados y el proceso de coronación. ¡Qué cojones! ¡Aguanta! ¡Te llenas enseguida! ¡Vamos allá, 8! ¡Siempre quise meterme de hostias con Lady Gaga! ¿Qué mierda es eso? Agitación marínica. El soundtrack va duro, ¿eh? Vale. Yo solo sé que el soundtrack está yendo durísimo, la verdad. ¿Es Marina cantando ahí o...? Damn. No puedo darle. Vaya, por Dios. Ay, ¿no puedo hacer como dos giros seguidos o...? Terrible. He recargado tinta, genial. Podría intentar usar mis especiales también. Vale, recarga tinta, recarga tinta, recarga tinta, por favor. Vale, genial. Qué bien esto. Vale. Rápido, rápido, rápido. Vale, guay. Vale, fidget spinner, ¿qué es eso? Vale, Marina, no tienes que darle tan duro a las vocales, Marina, por favor. Tú va fuera, déjame escuchar música. Marina, be cooking with this, for real. Hala, hemos terminado, no sé. Imposible desplegar barrera. ¿Podemos darle ahora? ¡A freír espárragos! Eso lo decía mi familia. ¡Eso estoy intentando! ¡Haz! ¡Chucha! A recargar tinta, a recargar tinta, a recargar tinta. ¡Hala! ¡Hola, buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal? Creación de Fortnite y exploro Splatoon. ¡Madre mía! ¡La lesbiana! Aba... gay. En fin. ¿Ocho? ¿Eres tú? ¿Y Perla? Vale. Marina, ¿por qué estabas ahí metida?
¡Pof! Batería baja, qué bien. ¿Y esta cosa? Error, proceso de colación fallido. Incluso sacrificados como enemigos del orden. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Soy Ordon. ¡Vaya nombre, tío! O sea, ¿podéis coger algo mejor? La consciencia decía... Vale. En mi actual forma no requiero recipiente para alojarme. Todos serán recuerdos. ¿Ok? ¡No puede ser! ¡La torre se vuelve loca! ¡Oh! ¡Wow! Increíble. Nintendo presentar. Me está temblando el mando, what the fuck. Ok. Perla, qué fuerte eres, ¿no? Madre mía. ¿Qué tan fuerte es Perla de Splatoon? En fin, pero es que te comidas de qué tan fuerte es el script de Minecraft, es buenísimo. Splatoon 3. Voy a cambiar de mando otra vez. La cara del orden. Wow, increíble. Fuertísimo, increíble. Apoteósico. Todo bien, la verdad. Vale, a cambiar de mando ahora. Que no quiero que se me vaya gastando la batería y todo. Arina, ¿por qué te has cambiado de ropa por la cara? ¡Ah, pero está normal! ¡Ocho! ¡Ocho, reacciona, por favor! Estoy viva. Imagina despertarse y lo primero que ves son las tetas de Martina. Madre mía. Terrible. ¡Menos mal! ¡Ya volví en sí, Perla! Pop. Muchas gracias por tu ayuda, Ocho. ¿Te sorprende volver a bebé con mi aspecto normal? Ha sido cosa de uno de los trucos de Marina. Increíble. Esta chaqueta le queda enorme, me encanta. ¿Cuánto tiene que pesar esa cosa? Dios mío. Quiero ver cómo camina con eso. El fondo de pantalla de Perla, tío, qué gay. Eres muy gay, Marina, me encanta. Tienes a tu novia como fondo de pantalla, o sea. Yo haría lo mismo, pero... Madre mía. Lo siento, fue uno de los módulos del proyecto Reto Complicado en un mundo ordenado, el que te convirtió en un dron y todo eso. ¿Cómo? ¿Reto qué? Las novias siendo novias. Perdón, perdón, puedo explicártelo todo. Este lugar es el Pastiverso, y lo he creado yo misma. Digamos que es una especie de mundo virtual. ¡El Wii! ¿Un mundo virtual? Espera un momento. Marina está usando literalmente Yuriti, yo qué sé. Marina ha creado Sword Art Online, madre mía. ¿Quieres decir que nada de esto es real? Exacto. Lo único auténtico que hay aquí dentro del Pastiverso son nuestras mentes. Está sonando edificios de fondo, creo, me encanta. Esa cosa de nebulosa era Ordon. Ordon. No tiene tilde, vale, vale. Ordon. Consiguió anular mi voluntad y pues el Pastiverso pasó patas arriba. Muchas otras mentes de numerosos seres están también atrapadas aquí en el Pastiverso. Madre mía. Y a mí también me han liado en este asunto, ¿no? Increíble. ¡Ay! Lo siento, no era mi impresión implicarse en este follón. Ah, que sé. ¿Conoces a Act de, después de la pastificación, de sanitización, como lo quieras decir? O de... O sea, de antes obviamente, pero... ¿Por qué sabes que es Act si está como toda sanitizada? O sea, como toda verde. En plan, ¿la reconoces o no sé? En fin, a beber agüita. A Wiwi. Bueno, la cuestión es, ¿qué hacemos ahora? Cierto, tenemos que tener a Ordon como sea. Es que se hace raro decir Ordon aunque no tenga tilde. Es ocioso ser, pretende crear un mundo de orden sin color alguno. Wow. Un lugar donde nadie tenga voluntad propia. Donde reine la rutina y nadie se cuestione cambiar nada. ¿Estás hablando de mi día a día, Marina? Madre mía, es que... Acaban de temblar las cositas estas, me encantan. El wiwi. En fin, Marina. ¿Estás hablando de mi día a día? A ver, por mí ni tan mal. No daría mucho cambio, pero vale. Está intentando convertir el Pastiverso en el juego real para matrizar ese mundo estático e inmutable. No estaría tan mal. La verdad, no me opongo. Creo que me he perdido. ¿No habíamos quedado en que el Pastiverso no es real? Así que, aunque convierta el Pastiverso en este tal mundo de orden, tampoco nos afecta a nosotros y al mundo real, ¿no? ¡Usa Paint! Me encanta cómo usa Paint los dibujos.
El problema es que Ordon emplea un proceso llamado decoloración para anular la voluntad de todo aquel que se ha atrapado aquí. Y si alguien sufre esa decoloración en el vastiverso, ¿entonces también afectaría al mundo real? Supongo que sí. Eso me temo. La decoloración provocaría que su voluntad también se desvaneciera poco a poco en el mundo real. Ah. Además, Ordon intentará continuar acumulando mentes de más y más gente en el pastiverso. Si no le paramos los pies, les abrilletará su voluntad. Es el mundo real. ¡Kaboom! Supongo que ahí pone kaboom, no sé. ¡Esto sería catastrófico! No podemos dejar que Ordon salga con la silla. No me importa mucho, la verdad. Mentira. Perdonadme, todo esto es culpa mía. No pasa nada, tenías una buena razón para hacer el pastiverso, ¿verdad? La culpa es de ese maldito Ordon. ¿Cómo se atreve a aprovecharse así de tu trabajo? Se va a enterar. Perlas Cani, me encanta. La paliza que le daremos a ese ser va a ser de Órdago. ¿Qué? No, no lo entiendo, Perla. Ja, 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 ja. XDXDXD. Lololololol. 2.sube, 2.sube, 2.sube. Ja, 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 ja. Graciosísimo. You got the whole squad laughing. Así se habla, Perla. Eres la mejor. Confirmo. Me encanta la sesión. En fin. ¡Epa! ¡Se ha vuelto un NFT! ¡Hala! No te preocupes, Hacho, yo te cubro. ¿Vamos o qué? Ahora hay cositos por aquí. Está caminando hacia mí. ¡Hace ruidito! ¡Hace ruidito! Me encanta. Quiero chocarme con todo. ¡El Wii Wii! ¿Tienes un momentito otro? ¡Quiero chocarme con el Wii Wii! ¡Quiero chocarme con el Wii Wii! ¡Quiero chocarme con el Wii Wii! Según mis investigaciones, Ordon ha aumentado al máximo el grado de dificultad de la torre. ¿En serio? ¿Y qué significa eso? Pues, para empezar, la torre es ahora mucho más alta, como es evidente. No me había dado ni cuenta, pero qué bien. Y la cosa no queda ahí. Cada vez que te quedas sin vidas, te expulsan de la torre y los ataques enemigos causan un daño mayor, muy posiblemente. Vaya por Dios. ¡Guau! ¡Esto se pone difícil! Increíble. Sin embargo, como creador del pastiverso que soy, no pienso quedarme que te den acuerdos cruzados. Chistaco. Me encanta la tinta de marina de color galaxia, tío. Me encanta. Es fantasía. ¡Es como mi pelo! Aún desde fuera de la torre, puedo hackear el sistema y programar cambios que reduzcan la dificultad. ¿En serio vas a hacer eso? ¡Tú tan fenómena como siempre, Marina! Increíble. Sí, pero ojo. Para poder efectuar mis hackeos, van a atrapar las perlas. Has literalmente llamado a un sistema después de tu novia. Es que me encanta. Marina, no puedes ser más gay. No puedes ser más gay, tío. Incluso la ropa que llevas es gay. Incluso la pose que tienes es gay. O sea, eres muy gay, Marina. Tienes también tu ordenador pegatina de un grupo de hermanas que seguro que también son gays. Segurísimo. Seguro que también son lesbianas. Porque todo en el Splatoon es gay. Todo en el Splatoon es lesbiano. En plan... increíble. Marina, no puedes ser más gay. Tienes que ser los personajes literalmente más gays de este juego. ¿Te has hecho ya con alguna, 8? Tengo 50, porque sí. Las perlas deberían generarse en la torre. Cada vez que la abandones, las cromochis y pastillas más violentas que tengas en tu poder se convierten en perlas de forma automática. A ver si se pide el todo. ¿Dices que cuanto más caña le demos en la torre, más perlas de esas conseguiremos? ¿Y entonces tú podrás usar las perlas para hackear el sistema y ponernos más fácil? ¡Suena bien! Increíble. Es bien más. Estos son los parámetros que puedo hackear para ahora. Si queréis, puedo ponerlos en práctica. Guay. Vale, a ver. ¿Qué puedo? A ver, tengo todo como lo de... esto si lo pongo así, está ya al máximo, así que... a ver, voy a ir dándole a lo máximo poco a poco. Igual empiezo con estas. A hackear, venga. Aquí me quedan... vale, no me llegan. Tampoco. ¿Puedo hackear algo más? Vale, esto. Vale, pues venga, a hackear. Tremendo. Ya no puedo hackear más allá. Incluso a ti te va a costar llegar hasta la cima de la torre 8. Pero con los hackeos será más fácil. Es lo mejor que puedo hacer hasta aquí. Te depende de tener la Ordon. Marina, no eres tú un soldado. Puedes ayudarme también, ¿no? Una cosa más, 8. Mira, tengo una paleta para ti. ¡La paleta de Marina!
No me gusta usar para tintas, Marina, pero muchas gracias. Ah, ¿una de esas cajas para parar como chips? No sabía que tuvieras una propia. Si es esa paleta con el dron... Perdón, Perla. ¿Podrías usar otras armas? Has llamado a tu novia dron, me encanta. Y por lo que voy a averiguar, existen más paletas en el pase diverso. ¿Ah? Mi análisis revela que esas casillas contienen paletas. Y cuando las lavaste encontré llaves, que deben de servir para abrirlas. Te las dejo a ti, 8. Ah, pero no puedes cambiar de paletas mientras ascendes por la torre. Si quieres elegir otra, asegúrate de que pulsas más para subir... más antes de subir al ascensor. Ah, ok. Ahora quiero chocarme con el Wii. ¿Dónde está el Wii? ¡Aquí está el Wii! ¡Hace ruidito! El Wii. Los Wii estos siguen aquí viendo. Se supone que estaban las cefalopop, tío. ¡Qué pena! Estos no hacen ruidito. ¿Qué más cosas me puedo chocar? Voy a chocarme con más cosas. Por aquí detrás, en plan. Increíble. Soy una coral, me encanta. Literalmente, esta aesthetic me encanta, la verdad, es como muy bonita. ¿Y ese coso de ahí? Está enganchado, me encanta. Está pegado en la pared. Increíble. A ver, abre casilla. Quiero técnico de Marina. ¡Wow! ¡Andad! ¿Qué es esto? ¡Ah, Marina! ¡Esto es diario! ¿No debería estar bien guardado? Para que nadie pueda verlo y eso. Ah, pues... igual puede serlo útil. Me da bastante vergüenza, pero si queréis darle un ojo, no os cortéis. ¿Estás segura, Marina? Te lo dejo a ti, 8. Si quieres leerlo, puedes hacerlo desde el menú con... genial, quiero... ¡La insignia! Hay todo aquí. ¿Te vas a ir para ver algo más, 8? Una más. Le falta agente 4. ¡Agente 4! Mi primer rol de agente es la tumba agente 4, tío. Quiero que salga agente 4 del DLC, tío. Quiero que salga, por favor. Pero bueno, ¿sí es la planta agente 4? ¡Ah, sí, agente 4! Esto, ¿quién es? Literalmente me encanta. Nintendo ser como... uno de los miembros del comando Branquias que nos presentó el Capitán Girión. ¡Ah, sí! La supuesta gran revelación. Vale, ¿y qué pinta aquí su paleta? A ver, las paletas representan una parte del alma de alguien. Supongo que Ornn se hizo con un fragmento del alma de Agente 4 y la convirtió en una paleta del pastiverso. Así que Agente 4 también está aquí. Agente 4 también está en el DLC. Quiero que salga, por favor. ¿Pero qué me dices? Bueno, guárdalos con mucho cuidado. No quise que le ocurra nada. Ahora recibo señales de otras paletas en las casillas. Sigamos buscando llaves para arreglarlas. Guay. Cambiar paleta. No sé qué kit me gusta más. A ver, supongo que puedo ir a... al Splatnet y ver qué tipo de armas uso más. Y basarme en eso, you know. Porque... yippee. Tengo como tres llaves por cada... ¿Esto qué haces? Ni idea, la verdad. En fin, vamos al Splatnet. Splatoon 3. Increíble. Adoro como todos estos amigos que tengo en la Switch tienen fotos de este perfil de Splatoon. Es increíble. A ver. Supongo que está en historial, creo. Estaba ahí, ¿no? Historial de armas, últimos 3 meses, vale. Lanzacintas 37%. Vale, guay. Pues supongo que pillaré esta. Agente 4. ¿Cuánto te costaba poner un loguito de Agente 4, tío? Por favor. Vale, let's go. Marina, lesbiana, ¿qué pasa? Ah, vale, tengo que... no me dice nada, vale. ¿Y ese coso de ahí? ¿Y ese coso ahí arriba que... ¿está fumando? Ah, vale, es una... ah, vale, que es una antena. Pensaba que estaba saliendo como humo. Pensaba que era humo. Terrible, ¿eh? ¿Por aquí qué bichitos hay? ¡Se sacude! ¡Qué monada!
encantan. Son muy monos. ¿Ese brillito naranja de ahí dentro? O... A ver. ¿Eh? Ah, vale, son reflejos. Vale, vale. Pensaba que había otro bichito ahí dentro. Esto es muy sus. Eso está abierto, es muy sus. Pero, anyway. Vamos allá. Esta es una piedra. A la cual le puedes contar los polígonos. Pero guay, la verdad. Muy bien. Vamos allá. Torre. ¡Hala! Incluso entrada parece diferente. Aquí hay unas cosas más. ¿Podéis practicar un poco antes de pasar a la torre? Hay como juegos artificiales también. Por cierto, ¿te has explicado a Marina que no se puede cambiar de paleta mientras subes para la torre? Ya. Debéis tener en cuenta antes de tener un ascensor, ¿vale? Eso no juega la meta con más. Ya la ha cambiado a propósito, Perla. Vale, ¿qué cosas puedo probar por aquí? O sea, supongo que no mucho tampoco. Esto del modo historia. Me encanta. Y todos los efectitos estos. O sea. Increíble. Vale, tenemos los raíles estos, obviamente. Y la bola 8, en plan. ¿Puedo llevarla a algún lado? O. Quiero mandarla a Narnia volando. ¡Fuera! Arena. O sea, ¿no dijiste que las bolas no se caían del mapa? En plan. ¡Qué bien! Muy bien, Art. ¡Qué lista eres! Esto de aquí. Recordar. ¡Ah, vale! No. En fin. Voy a seguir, supongo. ¡Al ascensor! ¡Yuhu! Bueno, lo próximo será difícil, pero si no nos rendimos, seguro que lo logramos. ¡Seguro que sí! ¡Que empiece la fiesta! También podéis contar conmigo hasta el final. Me encanta. Oye, la paleta está completamente vacía. Sí, porque todos los cromochips que tenéis se han convertido en perlas. Sin cromochips no hay mejoras. Vale, por Dios. Entonces cada cromochip está como 5 perlas, supongo. No sé, porque teníamos 50 y hemos hecho 10 pisos, entonces pues... No sé. Tienes menos piezas que antes, 8. Ten cuidado, porque si os pierdes todas las de la torre y tendrás que volver a empezar desde el principio. Vaya, por Dios. En fin, tenemos la... Vale. Creo que voy a ir a lo... Tenemos la... La main, entonces pues como que vamos a ir por... Me gusta ir por ataque, me gusta ir por ataque. Así que, vamos allá, vamos con esto. ¡A lo difícil! ¡Vamos allá! Piso 1. ¡Dang! Muy largo todo, terrible. Piso 1. Piso con objetivos. Hay bichitos por aquí. Me encantan. Vale, no puedo tintar el suelo. Qué fuerte. Hala, uno fuera. Vale, quiero atacarlos hasta aquí. Corre rápido la cosa. Escucha. Vale, uno más. Ah, hala, ya está. Increíble. 35 segundos y no he hecho nada. Bien, increíble. Guay. Hala, vamos a continuar. Vale, disparo perforante, velocidad a pie. Era principal a través de objetivos, aunque el daño causado decrece cada vez. Cuantas más machis, tendrías más objetivos. Recuerda sin decir que a un enemigo y. Bueno, obviamente. Pues a ver, creo que iré con. Con esto. No, en plan. Sí, en plan, estaría guapo darle más de un enemigo, la verdad. Así que vamos allá.
Skippy. Pero un poco la oreja de tanto en los auriculares. Supongo que me lo quitaré de una oreja y seguiré. Aunque me molesta un poquito también así, pero... En fin, los enemigos que huyen. ¡Wow! Otra vez estos. ¡Qué divertido! ¡Yujú! 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 Vale, creo que voy simplemente así, por la carísima. Hola, queda uno. Bueno, quedan dos. Easy peasy lemon squeezy. Me quedo sin tinta. Vale, espérate. Vale, menos mal que no hay límite de tiempo aquí, la verdad. Aunque la música es de las típicas de jaja, hay límite de tiempo. Cagaste. ¡Hala! ¡Ya está! ¡Increíble! ¡Bravo! Ok. Pues apenas todo esto, la verdad. A ver. Aumenta la probabilidad de que los enemigos dejen baterías de dron. Vale. Daño principal lejano. Amplitud explosiva. Creo que era con daño principal. Así hago como más daño, porque. Hippie. Vamos allá. Piso 3, trampolín. Ok. Destruir los portales. Ok. Let's go. Perlita aquí. Vale, aquí tenemos uno, sería genial. Hala, a ver. Tengo estas cosas aquí, ¿no? ¡Ey! ¡Ey, ey, pequeña! No digas eso. No digas eso, eres perfecta. Eres guapísima. Eres de las mejores personas que conozco. No podría esperarme que alguien como tú se fijase en alguien como yo. Vale. Porque yo no soy guapo. No como, no bebo. No me gusta el reggaetón. Soy distinto a los demás. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, pequeña! ¡Pequeña! ¡Ah! Vale, por Dios. ¡Yuhu! Vale, piecita y disco, genial. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, pequeña! En fin. Otros es que sí son pequeñas, así que... Genial. Queda más plazos aún. Vale. Vamos ya. Los ataques de la arma principal se desplazan a los enemigos, aunque no tienen efecto sobre algunos de los más pesados. De cada intelecto. Recupera sin atacar a los enemigos a un enemigo. Daño por ralentización. Aumenta el daño que los enemigos ralentizados por tu tinta nebulizador. Vale, yo creo que quiero es daño. Quiero daño. Quiero daño. Quiero que se. Quiero llegar a golpes descomunales. Como la gente que se pega millones de daño en Genshin Impact. Quiero llegar a hacer daño descomunal. ¿Qué? Ah, vale, no quiero volver al ascensor. Perlita, vamos allá. ¡Quiero bajarme! Mucha cosa por aquí. Vale, eso está mirando otro portal, vale. A ver, vete. Quiero la caja. Ok, a ver, tú para afuera primero. Y tú también. Vale, voy a cargarme este antes. Ok. Vale, mucho bicho por aquí, la verdad. Voy a aprovechar los especiales ya que tengo. Oye, a ver, tú, cálmate un poco, ¿vale? Defensa. Anarnia. En fin. Tengo que calcular un poco lo de las bombas, la verdad. En fin. Ahora ya está. Me encanta la cancioncita, tío. Es como... Me encanta, me encanta. ¡Let's go! Vale. Permite que el medidor de dron se llene a medida que te desplazas. Permite tener más terreno al empezar la arma principal. Permite el medidor especial se llene a medida que... Vale, esto es lo mismo.
Somos con esto, ¿no? En plan... Arma principal, todo el rato. Mira cómo... Es como que las paletas cuando están iguales, es como que... No está como desordenado, verlas como ordenadas se me da como... placer, ¿sabes? En plan... Es guay. Vale, a ver... Picharracos, fuera. Ok, compro uno. Vale, lo bueno es que no retrocede, así que genial, la verdad. Vale, a ver, afuera, batería baja, qué bien, otra vez. A ver, le está costando. Vamos, genial. Vale, espera, están saliendo más. Sencillos. Vale, debería cargármelos así. O van a estar saliendo infinitamente o qué. ¿Dónde está? Ah, vale, ahí arriba. Guay. Vale. Vale. Estaría guapísimo que esto tuviese como una cancioncita, como cuando... En torre, cuando te subes a la torre que tiene como una cancioncita. Es como muy... Yippie, la verdad. ¡Trampolín! ¡Yippie! ¡Hala! Genial. Vale. ¡Genial! ¡Hemos subido el piso 5! Por ejemplo, en Coperra. Y nos llevamos perlas por completarlo. El piso 5 de la torre incluye ventajas múltiples. Otra es que si te expulsas de la torre tras haberlo completado, comenzarás el siguiente intento con... 500 vestimonedas. Sus. Y en el piso 5 hay garantizado una zona de expendedores donde podrás gastarlas. Las zonas de expendedores son ideales para tomarse un respiro. Ya sea con pulmones o con branquias. ¿Tienen pulmones o singling? No, ¿tienen eso? ¿Qué tienen? La verdad es que ¿qué tienen? O sea, me suena que había una foto de un Inkling que tenía pulmones, pero es en plan... ¿Qué tienen? Este puto ya no sé de qué están hechos. Ahorita. Completar el piso 5 merece la pena en cada intento. ¡Pero no lo dejas ahí! Aprovecha para llegar hasta Ordon y machacarlo. ¿De acuerdo, macho? De acuerdo. Ok. Ok, todo bien. Vale. Vamos allá. Tinta tóxica... vale, yo voy a seguir mejorando este. Así lo voy mejorando y hago más daño, you know. Quiero pupita. Quiero hacerles mucha pupita. Esa es la idea. Explanada. Ok. Destruir los portales. Vale. Vamos allá. Tenemos una aquí nada más bajarnos, así que... Bien. ¡Hala! Empezamos bien. Me gusta mover en circulitos. A ver. Pinta por aquí. ¡Uop! Chill, bro. En fin. Vale. Vale, por lo menos no me empiezan a salir como de todas partes, como en Salmon Run. Lo cual se agradece. Aquí por lo menos no me vienen como poco a poco. No es como que vengan una barbaridad de repente. Así que genial, la verdad. Ok, bravo. ¡Yipi! Vale, genial. Ok, vale. Armadura probable. ¡No queremos defensa! ¡No, no, 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 no! Vale, metido de disparo. Vale, vamos a mejorar este entonces. Difícil, madre mía. Miedo, la verdad, miedo. Miedo. Mucho miedo. Pirámide surtidora. Guay. Destruir los portales. Vale, vamos allá. Pensaba que era el mismo layout que el de antes, pero al parecer no, así que guay. Ah, claro, que no tengo las duales ahora, no puedo girar. Vale. Vale. Vale, pues uno fuera. Quiero cajitas. Dejadme pillar cosas en las cajitas. Vale, me están dejando un poco contra la esquina, la verdad. A ver.
Sí, pero bueno. Tú para afuera. Tú también. ¡Hala! Quiero esto. Vale, gracias. Ajá, vale. ¡Hala! ¿Ya? A por el último. Vale, voy a intentar cargármelo ya. Chill, chill. Pero bueno, qué fuerte. A ver, lo bueno es que tengo las bombas que puedo ir lanzando mientras. Vale, genial, genial. A por ello. ¡Hala! ¡Yippie! Tenemos saltando y todo. Genial. ¡Bravo! ¡Yuhu! Vale. Genial. Vale, vale, todo me aumenta la arma principal ahora, creo. Sí, de la que hace la arma principal. Han tenido que hacer los enemigos entre 30 por 30 nebulizador. Entonces, el reino cuenta para el combo fortuna. Vale. Por tu tinta, entonces esto supongo que les hará más daño en general por mi tinta, porque también les estoy disparando como tal, así que vamos con ello. Yipi. Intentando hacer a la gente 8. Justo que es 8. Estoy intentando hacer a la gente 8 a la persona más rota del mundo ahora mismo. La gente 8 puede sola. Eso significa DPS. Tengo que llevar la. No, espérate. Escucha. A ver, tú, bola 8. Que me caes muy mal. Entérate. Gira. Vale, bien, genial. No se cae del estadio, genial. Esto parece un estadio de billar o algo. ¿Dónde se ha ido la bola? ¿Los enemigos persiguen la bola o qué? Ah, pues sí. Me la van a poner rellos ahí ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala! ¡Genial! Me lo han puesto solos ahí, qué bien. En fin. Más allá. Ahora una secundaria. A ver, supongo que iré con esto. Me renta más y crece más daño. Me renta más esto, la verdad. Vamos a seguir. Qué mal ver ahí morado de repente, la verdad. ¡Qué mal! Piso 9, cuenca opresiva. Vamos allá. Más portales. Vale, voy a empezar por el facilito aquí. Vale, voy a ir lanzándoles bombas. Genial. Ah, vale. Guay. Vale, disco aquí. Genial. Va a salir otro. Vaya por Dios. Vale. Último control. Vale. Sendai. Genial. Cosas me renta activarlas, en plan. Si me dejan ponerme aquí, guay, gracias. Hala, creo que con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. ¡Yipi! ¡Listo! Vale, genial. Muy bien todo. Vale. Atención, en el siguiente piso hay algo que no se parece a lo visto hasta ahora. Agarro sus tentáculos. Si a esta torre le queda algo de mi diseño original, debería haber un enemigo destacado en el piso 10. Madre mía, has puesto. Marina, lo has pasado de puta madre añadiendo poses y todo, ¿no? ¿Te vas a poner en serio? Antes de alerta 8. Y no tientas a tu suerte. Qué miedo. Me da miedo, tío. O sea, terrible. Marina. Me da miedo lo que tienes pensado para mí, la verdad. Ocultación y reacción. Vale. Hay como elquitos ahí de mar.
¿Qué es eso? Marcia Rodal. Tiene como palabras en italiano. Marcia. No sé, no es italiano, así que no puedo decir nada. ¿Esto qué hace? ¿Suelta bombas? Por la cara. ¿Puedo hacer daño? Vale, sí puedo. Chill, chill. Ah, supongo que con esto también le hago daño, ¿no? O sea, tengo que darle a él. Oye, ahora que esto era como un boss del Splatoon 1, en el que era como una bolita también, ¿no? Para pegar dentro. ¿Le hago más daño si doy las caritas estas que tiene o...? ¡Me está yendo Drift! Vale, se me ha gastado la batería del mando, qué bien. Bueno, no se lo ha gastado. Vale, guay. Pero me está yendo con Drift. Vale, voy a hacer lo de otra vez, de romper el Joy-Con. Y volver a ponerlo. Vale, igual lo pongo a cargar. Y lo vuelvo a cambiar por otro, porque XD. Vale, esto es lo bueno, que puedo ahora que no estoy en multiplayer, puedo cambiar. La cosa es que no sé por qué se le gasta como la batería tan rápido, en plan, esto yo lo dejo cargando, entonces no tengo ni idea de por qué se le gasta. En fin, continuar, vamos allá. Incómodo jugar así ahora. Tiene solo esta fase el boss, en plan, si le rompo todo esto ya se muere. Me ha parecido hasta más fácil el de Marina, fuera coñas. Ah, tiene más fases, vale. Guay. Vale. Pintófonos esos. Vale. Chucha, que rueda. Dice que parece que vienen fuertes cuando reboten las cosas. Ah, vale. Así que tampoco puedo mandarlo mucho para la esquina porque... rebota, ok. Estas armas no es para tanto, supongo. Me los puedo cargar rapidito. Look at this. Hala, a ver. ¿Por qué te acercas tú? ¿Por qué le da golpes? ¿Por qué le da golpes, bro? En plan. Porque sí, por la cara. Adoro. En fin. ¿Qué vas a hacer? Ah, pide el spinner, vale, vale, vale. Vale, ajá. Vale, listo. Uno más. Hala. Ay, no, va a invocar. Vale. Da igual. Hala. Vale, les he mandado un poco con eso, con el especial, un poco a tomar por culo, la verdad. Pero ñe. Lo que es un poco coñazo, sobre todo, es que vaya botando de un lado para otro, la verdad. Es un poquillo lo que más fastidia. ¡Chucha! ¡Bro! ¡Chill! Vale, ahora está sacando varios, vale. Guay, guay, muy bien todo. Vale, ajá. Ya no me importa ese, mira, que se muera poco a poco en mi tinta. Que le dé poco a poco la agonía de morir poco a poco por veneno. O sea, mi tinta. Este grande le sigue empujando, tío. Ahora ya está. ¡Yipi! A por la llavecita. 3.44. Increíble. Guapísimo, hermano. En fin. Una llave. ¡Yuhu! Vamos a continuar. ¿Nadie se queda por el camino? ¡Excelente! ¿Qué rayo será eso? Superaba en poder ya cualquier esqueleto de anterior. ¿Y qué es un afinar? ¿Una llave casillero? Interesante. Según esto, obtendrías una llave cuando completas ciertas piezas por primera vez cada cierta paleta. ¿O cada paleta? Entonces, si volvemos a completar el piso 10 con una paleta distinta, obtendremos otra llave. Así es, Perla. Dicho lo cual, creo que con esta paleta aún podemos tener alguna llave. Sí, seguro que nos encontraremos luego si continuamos avanzando.
Vale, pues por cada piso tres paredes. Tres llaves, vale, genial. Digo, por cada pared tres llaves. Guay. Fíjate en esto, Nacho. ¿Qué pasa? Zona de expendedor. Vale, de una. Vale. Vale. Pues, vale. Será más razonable. ¿Qué dices tú? ¿Hacemos una pausa? De una. En plan, supongo que no pierdo nada. Además, quiero ver qué chuchas me ponen aquí. Zona de expendedor. ¡Oh! Así que ese es el expendedor. Pues a ver qué es lo que expende. A ver. Permita romper las armas básicas, los puntos de medidor. Creo que no sea. Vale. Además, que no debe pasar a las personas. ¡No! Clavar imperial. Ñe. Voy a poner esto. A comprar. Voy a darle. Vale, genial. Ay, no, ya no puedo comprar más. Esto es literalmente Fortnite, bro. En plan. Al siguiente piso, venga. ¡Yupi! Es que me acuerdo que en Fortnite también había como aquellas expendedoras, en plan. Funny. Vale. Permite que el dron se rellene a medida que desplazas. Troquea la cinta que ves en el enemigo. Permite que el dron suelte el tintófono. Vale, queremos más daño. Entonces, pues yo creo que iré con esto. Que no sé. Voy con esto, supongo. Venga, dale. Tintófono dronido. Cuanto más daño, mejor. Me encanta que ahora tengo la cinta azul, es genial. Sí, no sé, en el punto de mira. Yupi. Ah, pero la tinta más azul. Ok. Vale, a ver, vamos a ir. Tengo que darle la paz abajo, ¿no? Porque arriba no me pilla nada. Hay snipers. Qué fuerte. Suba fuera. Hala, ya está. Vale, a ver, me vienen ahora por todas partes un poco todos, la verdad. A ver, venid aquí. ¡Hala! ¡Genial! A que va retrocediendo. Vale, a ver. Vale, retrocede si no le doy tinta. Vale, vale, vale. Así que tampoco puedo centrarme mucho en ponerme a matar enemigos porque sí. Y vale. Oye, tú, fuera. Digo que cuando termine el DLC, ponerme guardarme alguna playlist con el soundtrack. Oye, chill. Esta canción me recuerda más que nada a Salmon Run que otra cosa. ¡Oye! Qué fuerte la parte. ¿Está listo para la sesión de tintófono? Dale, Perla. Gracias por darle tú también a eso. Muchas gracias, Perla. Es muy útil. ¡Ah! Vale. Guay. No ha pasado nada. Vale, ahora vienen dos aquí. Guay. Chill. Chill, bro. Chill. ¡No! Vale, tengo que empezar desde el principio, no puede ser. ¡Ah, no está ahí! Vale, vale, guay. Vale, vamos a darle. Vale, sigue avanzando. Por Perla, creo. Vale, me recuerda un poco esto al Torres Merluza, la verdad. Y odiaba ese mapa, así que bien, la verdad. Divertido. Vale, a ver. Vamos, vamos, vamos. ¡Nice! ¡Yippee! ¡Bravo! ¡Yuhu! Ya está. Vale. Vale. ¿El siguiente piso tiene algo especial? No sé. Ah, se encuentra un piso de bonificación. Estos pesos aparecerán en una situación de chromochips o un desafío extra.
La sensación de cromochips se llena todos los salones vacíos de tu paleta con cromochips. Aunque solo de herramientas estés en ese piso. Los cromochips se llenan al azar, pero serán todos la misma tonalidad. Por su parte, el desafío es añadir el objetivo adicional, diferente al del objetivo principal del piso. No tienes por qué alcanzarlo, pero si lo haces obtendrás algunas pastimonedas. ¡Guay! Pues eso lo veo ventajas. ¿Qué dices, Ocho? ¿Quieres probar? ¡De una! De unísima, la verdad. Vamos ya. Hay como cierto... En plan, hay como cierta... probabilidad de que te salga esto. ¿O está garantizado siempre que te salga un piso con bonificación? ¡Ahora sí es turquesa la tinta! Tienes muchos cromos en tonalidad de dron. ¡A calentar que salgo! ¡Cuenta conmigo, Ocho! ¡Vamos allá! Ahí no quería seguir ahí. Vale. Ah, quiero subir. Quiero esta caja. Vale. Genial. A por la caja. ¿Y este bicho de ahí? Sí. No, no, no lo tengo. Terrible, con la pérdida. No, 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 no. Vale. Vale, esto me da que va a ser más despacio de paquete que usted tiene. Pero bueno. Vale, a ver, mientras me centre en pintar la zona. Oye, pero bueno. Necesito. Ponerme a Wii, aló. Vale. Vale. Ajá, vale. ¡Ostras! ¡Basta! Vale, gracias, gracias a Dios, gracias a Dios. ¡Bum! Vale, perla, perla, por favor, perla, por favor. Vale, no, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, que me queda una vida. No quiero morir, que me queda una vida. Perla, por favor, perla, por favor, ayúdame. Ayúdame, yo tengo muchos quereres, seres, ayúdame. Porque mi casa está sucia, ayúdame. ¿Por qué me has hecho saltar? Vale, guay. ¡Listo! No sé, mira el DM. Si vas a explotar. Ah, ok, lo miro, intentaré mirar cuando termine el stream, ok. ¿Todo bien? Thank you. Ok, hay algo raro en el siguiente piso. Ah, peligro. Sí, se siente peligro. Nada bonito que se puede esperar de un piso como este. ¿En serio? Bueno, pues eso no es lo que hay que elegir. Bueno, pero es que si los evitas, los pisos con peligro aparecerán con más y más frecuencia. ¿Qué dices? Entonces quizás conviene pasar por el mal trago cuando antes. Ya veo. Si no tenéis claro siempre, podéis gastar algunas pastimonedas para volver al ascensor. Bueno, pues no sé, Ocho, tú decides. Ay, a ver... A ver, si van a aparecer con más y más frecuencia, no sé. Creo que voy a ir igual por el... No sé. Creo que es lo mejor quitármelo cuanto antes, ¿no? En plan, así no me empiezan a salir por la putísima cara un montón. Porque prefiero pasar por el mal trago primero y... Y así luego pues me puedo centrar más, chucha. En pintar bien teatral. Dios mío. Vamos, Perla. Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Vale, vamos a intentar mantener un poco de distancia porque no quiero morir. ¡Me lo paso bomba! Vale, Perla, yo no. No quiero morir, Perla. Vale, un ratito. Vale, tengo que estar aquí. Vale, oye. Tengo que utilizar más bombas. Oye, pero no me lo mandes aquí. Que quiero recargar. Vale. ¿Dónde está la torre? Vale, está ahí. Vale, 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 vale. Vale, lo bueno es que Perla me lanza bombas. Así que puedo ir tirando poco a poco. Hay un sniper ahí. La canción de fondo de ahora es que me recuerda muchísimo al Salmon Run. Lo cual no me da buenas vibes de este challenge. A ver, puedo tomarme el tiempo necesario, ¿verdad? En plan. Lo bueno es que no hay límite de tiempo, entonces pues... Pero me empiezan a poner como un montón de bichas racos por aquí. A ver,
Aunque vaya poco a poco. ¡Perla! Hay un sniper ahí mismo. Vale, a ver, va avanzando poco a poco, así es genial. Defensa, vale, de puta madre. Vale, 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 déjame, 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 déjame un poco, por favor, no me quiero morir. La verdad es que sí, pero no de esta manera. Dios mío, voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Oye, pero tú no vengas aquí. No, vale, gracias. Todo esto por un potenciador de mierda, la verdad. Vale, Perla, gracias, supongo. Dale con el punto con la Perla. Muchas gracias, Julia. Vale, tengo que darle esto. Ay, tío, vale, tengo que subir arriba. Control 1 alcanzado. ¡Contigo que control 1! Sniper en medio. Madre mía. Ahora vienen por más lados. ¡Qué fuerte! Muy mal todo, muy mal todo, muy mal todo, la verdad. Vale, ¡chucha! Voy a morirme, voy a morir, vale. Recarga, recarga, recarga. Necesito moverme por sitios donde no hay enemigos y recargar tinta. Vale, genial. Vale. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la torre? Aquí está. Que ahora me salen del medio. Vale, bien. Guay. Divertido. Quiero cargarme al sniper. Me está jodiendo un poquillo, la verdad. En fin, control 2, control 2, control 2. Vamos a ver. Vale, control 2 superado. Vale, queda menos, queda poco. Perla, pero no me los mandes aquí, por favor. Dios mío. Ay, Dios mío, que me quedo sin tinta, que me quedo sin tinta. Perla, por favor, Perla, por favor, haz algo. Perla, haz algo. Perla, haz algo. Perla, haz algo. ¿Dónde está la torre? Esquivando a snipers porque... Así es como se siente competitivo en Splatoon a veces, literalmente. Último control. No me digas que me está yendo ahora con Drift. Vale, no, 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 no. Está poniendo aquí tinta y no me gusta. Vale, dale, 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 dale. ¡Vamos! Tremendo plantas. Terrible, muy mal todo. Me llevo 4 minutos y medio. Terrible. Vale, ponla de expendedor. Genial, vamos allá. Vale, tengo 1200 perlas, así que genial. He pensado ahora, no he mirado las perlas que tenía. Vale, es que tengo que comprar, espero poder pillar algo. Usa el expendedor. Recupera una vida. Vale, esto estaría guapísimo. Es más probable que los enemigos dejen piezas de discos. La reunión tras el trampo de solo ensayos son y puedes expulsarlos un tiempo. Vale, genial. O la generalizante, no sé. Vale, a ver. Obviamente quiero más vidas. Vale, no sé cuánto me renta cambiar el especial. O sea, yo uso bastante la Bulla Bomb, pero creo que en cuanto a muchos enemigos me renta más en la que tengo ahora. No sé. Bueno, voy a cambiarla. No me apetece. Quiero probar a ver qué tal va. Bueno, pues es interesante. 8. Sí, he comprado absolutamente todo lo que tenías, Marina. Madre mía. Todo bien. Piso, quite completado. Creo que hemos superado la mitad de la torre. Y estamos sudando tinta, ¿eh? Un poco es la verdad. Ahora es que tengo que acabar el stream a las 7 y cuarto más o menos. Uff. Bueno. ¿Cómo has hecho? Deberías descansar un poco antes de afrontar el siguiente piso. Tengo mucha que te de pasar todo esto. Ojalá Ordo no me hubiese pillado de prevenida. No te fastigues. No es culpa tuya, Marina. Ya, una parte de mi ser era más profundo en el lava, un mundo perfecto de paz, donde nada cambiara. Y se ve que Ordon aprovechó de esa habilidad, se aprovechó de esa habilidad mía. Son muchos los que temen los cambios, incluso a mí me pasa a veces.
ti también, Act. La verdad es que no están entre mis principales preocupaciones. Y tengo claro que tus intenciones eran buenas, así que no tienes por qué disculparte. ¡Arriba ese ánimo! Ocho y yo le vamos a parar los pies a Gordon. Tú relájate y disfruta el espectáculo. Pero Perla, Ocho... Lesbianas. ¡Ni hablar! No me quedaré de brazos cruzados. Haré todo lo que esté en mis manos para arreglar esto. Genial. Seguro que lo logramos. Increíble. Peligro. Me van a poner todo de peligro todo el rato, en plan... Dios mío. Pues a ver, creo que voy a tirar mejor por potenciadores que esto, porque... Si me van a salir cada 2x3 de peligro, pues no sé. Vale, es que no quiero que se desplace mucho, la verdad. Porque igual me los mandan a tomar por culo, la verdad. Recargar la tinta... Bueno, venga, pues voy a tirar por este. Que así por lo menos me muevo más rápido. Quiero decir, muevo, vale. Doble corona, de ida y vuelta. Vale, guay. Sin, con toda la tinta esta aquí. No sé, vale. Pinta zona. Madre mía, tendría que haber volado con Perla. A por la zona. Una. Una paleta de discos. Oye, tú no me pintas la zona. Tú para afuera. Vale, a ver. Dos zonas listas. Ahora tengo que quedarme más o menos. Ir cambiando de zona todo el rato. Ay, no puedo ver ahora quién ha seguido. Yo se te sigo ahora. Muchas thank yous. Thank you por el follow. Ay, Dios mío. Vale. Recarga, 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 recarga. Vale, recupera la armadura, por favor. Vale, gracias. Estos me están pintando aquí esto. Qué fuerte. Muy fuerte todo. Vale. Voy a cargarme esta cosa que me está mandando un montón de bicharracos por aquí. Y no me gusta. Vale, no me quiero morir. Así que, vale, contador de nido. Vale, a cambiar otra vez de zona. A ver. Por una zona afuera. A por la otra. Vale, listo. Zona asegurada. Vale, bien, 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 bien. Vale, tengo la bulla por si acaso. Así me puedo cambiar a la otra si me quitan el contador de esta. Vale, genial. ¿Llega allí? ¿O...? No, no llega. Bueno, por Dios. En fin, no sé. Para la próxima vez igual me acerco un poco más, a ver si llega. No sé. Vale, tengo que verla. Vale, mitad hecha, genial, genial. Hechísimo. Vale. Una zona hecha. ¡Ey! Vale, una zona lista. Disco listo. Vale, armadura. A ver cómo suena la canción de las noticias de las cefalopop, es genial. Vale. Vale. Una zona lista. Están quitando la otra vez. Vale. Listo, vale, guay. Vale, creo que voy a ir usando las Booyah Bombs. Que ahí no me llega. Bueno, sí me llega, sí. No, no me llega. Qué bien. Pues voy a tener que usarlas en... Vale, Perla, muchas gracias, muchas gracias. Vale, estoy pasando mejor en esta que la anterior. Porque aunque me quiten la zona todo el rato, pues... Dentro de lo que cabe, no es tan difícil como la otra. Genial. Hola, buenas tardes, hola. ¿Todo bien? ¿Tú correcto? Anyway. Listo. Vale. Vale, bonificación. Nice. Vale. Pues vamos allá, entonces. No sé si debería tirar siempre por las que me ponen... Es que igual si me ponen todo el rato, no sé qué, bonificación, peligro, tal y cual, voy a acabar tirando presa siempre y no voy a acabar haciendo como una paleta guapa.
planearnos el plan. Ah, vale. ¿Esto qué hace? Ah, vale. Bowling. Vale, los portales están ahí arriba. ¡Ah! Hola. Vale. Bulla, venga. O sea. Vale. Voy a ir poco a poco. ¡Ah! No, espera, no quiero volar, no quiero volar, no quiero volar. Que si vuelo, me van a quitar cosas. Madre mía. Madre mía. ¿Qué está pasando con las ballenas estas, las beluga o algo así, no? A ver, bro. Beyblades, no, no quiero Beyblades. No me gustan los Beyblades. Vale, creo que voy a ir lanzando bombas en vez de subirme ahí arriba, la verdad. Así me he visto un marrón y tengo más espacio aquí para moverme. Vale. Ajá, tú para afuera. Vale. Eso no sé. ¡Oh! Perla que has hecho. Perla que has hecho. Literalmente se me ha quitado por la cara. Ay, no. Me vienen ahora como una barbaridad. Vale. A ver, hay alguno. Aquí hay dos. Aquí otro, venga. Va afuera. Oye, basta. No, no quiero volar. No quiero volar. No voy a volar. Espera, igual me renta más venir aquí al final, no sé. Tengo menos. Vale, no puedo pintar esta tinta, lo cual es un poquillo mal. Vale, sí, me renta más venir abajo. Vale, 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 vale. El cómo voy a romper esa no lo sé. Pero arriba no puedo subir porque no me da. No tengo tiempo. ¿Puedo echarlos? No, no puedo echarlos. Vale, igual que se me rentaba lo de... La tinta desplaza los... solo desplaza los enemigos. Igual se me rentaba al final eso. Quiero lanzar la bulla ahí. A ver si hace algo. Madre mía. Vale, uno fuera. El otro. Quiero lanzarlos arriba. O sea, allí, arriba. Pero siento que no le estoy dando. Cosa que no sé cómo hacer. Vale, vale, igual así me va a rentar subir arriba al final. No tengo tinta, no tengo tinta, no tengo tinta, no tengo tinta. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, tengo que subir cuando esté preparada y me carga un montón de enemigos por aquí. Vale, listo, disco. Vale, listo, 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 listo. Sí, tú también querías, la verdad. Un poco difícil esto ahora, pero... Bien, topiola, topiola. ¡Yipi! Nice. Vale, sale... Espérate. No sé si sale terminar por lo menos hasta el piso 20 y dejar el stream más o menos por aquí, que sea un poquillo tarde. Así que, nice. En fin, vamos allá. Más terreno... Daño. Atravesar objetivos. No sé. Creo que prefiero... Bueno, por ralentización, la verdad. Vale, voy a darle esto que hace más daño. Así que, y hola. Vamos allá. Piso 18.
Vale, vamos allá. Destruir los portales. Vale, vamos. Madre mía. Esto es muy estrecho por aquí. No me gusta. Me recuerda a un mapa de Salomon Run en concreto. Que no, no es bonito. Vale, necesito recargar bastante. Vale, uno fuera. Vale. Vale. Ah, voy a lanzar la bulla aquí. Listo. Una pa' fuera. Vale, guay, 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 guay. Queda el de ahí, vale. Bien, bien, bien. Podemos cargarnos hasta aquí arriba, creo. No lo sé, por si acaso me bajo. Ahí no. Retrocede. Retrocede, no zombie. Vete, no zombie, por favor. Vive. No zombie vive, no zombie vive. Vale, ya. Vale. Ay, quiero otra pieza. Vale, guay. Vale, genial. El timing muy bueno, así que... ¡Hala! ¡Listo! ¡Yipi! Chiquita hermosa, ¿cómo te llamas? Ay. Me llamo Nozomi. Thank you. Yo creo que te llamas Joseph, así que... Encantada, I guess. Bueno, eso, Nozomi. Aunque también mucha gente me llama Moon, pero... Vais a llamar como queréis, la verdad. Ok, listo, bonificación. Guay, supongo. Espérate. Que no sé qué escoger. Bueno, pues voy a ir con bonificación, venga. Y encima es de la misma paleta, así que guay. Somi, ok. Por mí viene eso, la verdad. Genial. Adoro como la gente me pone un montón de apodos, la verdad. ¿Qué? Sin sufrir daños, disculpa. Ay, qué fuerte va a ser esto. Vale, tengo que ir a las zonas. Erla, cárgatelos, por favor. Haz algo por mí. Necesito la zona. Vale, solo es una zona, genial. Vale, voy a ir cargando el especial también. La tinta lanza como cuadraditos. No, normal. Vale. No puedo sufrir daño. Si no sufro daño, me dan una cosa más. Así que bien. Vale. ¿Esto de aquí? Vale. Ya me he hecho la mitad, así que bien. Creo que no he sufrido daño hasta entonces. Vale, creo que me ha dado una cosa. Vale, afuera, afuera, afuera. Vale, guay, 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 guay. ¡No! He sufrido daño. Terrible. Mal. Muy mal. Vale, defensa. Vale, listo, listo, listo. Jajaja, carita sonriente. En fin. Recompensa extra. Manda vuestra. Guay. 8, es muy probable que nos aproximemos a un enemigo destacado. Todo cantera será poca. Tampoco exageres, Marina. 8 se las apoyará. Y puede contar contigo, conmigo también. Voy. Pero Perla, es que... Estoy preocupando del exceso por todo, ¿eh? Increíble. No puedo evitarlo. ¿Y si le pasa algo a Perla? ¿Y a mí qué? Sus simpatías y sus dilazos son irreemplazables para mí. Lesbiana. Vaya, no sé si parece haber cambiado. Bueno, vamos a intentar este y ya terminamos. Lo dejo para otro momento. Seguimos en otro stream. Ay, Marina estaba sentadita, qué mona. En fin, me da también un poquillo la cabeza, así que creo que está bien dejarlo por aquí. Tampoco quiero forzarme mucho la garganta, porque está un medio mal de la garganta, así que... Yipi, la verdad. ¿Qué es eso? ¿What the fuck? ¡Rondo! ¡Oh! ¡Las lesbianas de D4DJ! Adoro las lesbianas. Vale, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que agarrar las caritas estas o...? ¡Ups! Si el foco nos descubre, le hemos liado. Vaya, por Dios. ¡Ups! ¡Ay, cerditos!
Vale, guay. Más defensa. ¡Una armadura! Wow. No puedo dejar que me pille esta cosa. Bueno, da igual. Vale, pues tengo que hacerle daño sin que me pille mucho los focos. Oye, oye, ¿qué haces, eh? ¡Chill! ¡Chill! ¡Bombardeo! Vaya, por Dios. Madre mía. Creo que voy a ir lanzándole todo lo que pueda, la verdad. Vale, lo de abajo, listo, fuera. Vale, pececillos. Vale, esta carita aquí, la verdad. Ah, espérate. Bueno, ay, no. Me pillan, me pillan, me pillan. Salai. Sí, eso se intenta hacer perla. Vale, por fuera. Vale, no está siendo muy difícil de momento. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Retiro lo dicho, retiro lo dicho. Retiro todo, retiro todo, retiro todo. Estoy por morirme, estoy por... Vale, ya, 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 ya. Dame un respiro, por favor. Esta cosa no me gusta nada. ¿Por qué la música de DLC me recuerda tanto a Salmon Run? Madre mía. Hay que darle a esto. De alguna manera. Ay, no. ¿Puedo romper los focos también? Estaría bien, la verdad. Tengo que darle al centro, sobre todo. Aquí. Ay, no. Claro que si me acerco. Vale. Voy a... Vale, 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 vale. Tengo que guardarme los especiales para apuros también. Vale, esto. Vale, bien, bien, bien. Me queda una paleta. Vale. Digo, una cosa de disco de estas. Mucho joder. ¡Un ataque! ¡Qué ataque! ¡Ay, no, que vuelan! ¡Ay, Dios! Vale, a por el especial. ¡Perla! ¡Déjame pillarlo! ¡Perla, déjame pillarlo! Gracias, Perla. Ay, no. Ataco con tapia, corre. ¡Ya lo sé, Marina! Dios mío. Ay, Dios mío. Marina, por favor, haz algo. Marina, haz algo. Vale, guay. Para medio, venga. Ay, no, vale, estos hacen pupa, estos hacen pupa. ¿Hay algo ahí que tengo que pillar? Vale, es otro picho de estos que giran. Y si lo pillo hace daño. Vale, guay, 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 guay. ¡Hala, listo! Dame la llave. ¡Llavecita! ¡Yupi! Ok, chiquita, vas a dormir. Ay, Dios mío. ¿Qué? Dios, el rojo basta. Me da mucha vergüenza cuando me dan halagos, es en plan... ¡Ay! ¡Bien hecho, 8! Hemos conseguido una llave de casillero. Ese canalla de Ordon... No se anda con chiquitas. No querrá que nadie desbarate el plan de convertir el pastiverso en un mundo ordenado y sin color. Un mundo de manitas y bloqueo propio, ¿no? Exactamente como el sitio del que procedo. De... ¿Acaso conoces el metro visual? ¡Bro, es verde! ¡Claro que sí! El metro visual es donde nos topamos con 8. Ese es el lugar. Alguien anuló allí mi voluntad y me obligó a pintar mucho como DJ para él. Disculpa, 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 disculpa. Eso está mal. Eso está mal. Muy mal. Act. Me siento backstory. Creo que te quineo. Desde tiempo. Porque tenemos el MBTI en agrama muy parecidos. Act. Todo lo que hiciste. Lo que querías era que centrarte en la música 100%. Entonces, cuando te enteraste de la sanitización o pastificación, como lo quieras decirlo, lo hiciste a voluntad propia. Lo hiciste por voluntad propia. Y estuviste educando a hacer DJ 24/7. Porque querías. Eso está mal producido, lo siento. Oye, Sumi, pregunta de cuál país eres. De España, la verdad. Ahora, a ver.
Técnicamente soy la luna, porque XD. Pero España, la verdad. Aunque... hablamos en euskera a veces, porque sí. En fin. Sí. No recuerdo mucho el tiempo que pasé allí, excepto esa voz. Bueno, pues igual... vale, igual recuerda... igual no está recordando mal, pero bueno. En fin, prefiero no acordarme de aquello. Terrible. Me cuesta imaginar los horrores por los que habrás pasado. La principal intención al crear el pastiverso era recuperar las mentes de octarianos higienizados como tú. Yo soy de Ecuador con Nicolás. Nice. Me hace ilu tener a gente como... lo he dicho ya algunas veces, creo. Pero me hace ilu tener a gente como de distintos sitios. Es como... hippie, la verdad. Me hace ilu. Y ahora que estás consciente de cómo tu voluntad fue, la verdad, demuestra que ha funcionado. Entonces es cosa tuya. Estoy de acuerdo contigo. Por eso debemos quitar el pastiverso a Orgon. Hay más octarianos que necesitan ayuda. Guay. Bueno, hoy por hoy, no. Vamos a guardar y salir. ¿Qué es lo de los luego las neuronas desde este punto y a las condiciones actuales. Vale. Pues ya volveré en otro momento. Madre mía. La luz. La luz. Es demasiado fuerte. La luz. ¡Ah! En fin. Creo que lo voy dejando por aquí. Ya es medio tarde. Así que... ah, chape. ¡Oh! Espérate. Vamos al vestíbulo. Que quiero... un momentillo. Ah, me voy a hacer... es que... Me da cosita como... hacer mi número... a ver... están mis redes sociales. En mi... para chatear. Está mi servidor de Discord. Y también pues está mi Twitter. Es que no suelo compartir mis números. Mi número. Así que... eso... lo siento, la verdad. Es que... Me da como cosita rechazar cosas. Es que, como... bien, pero... quiero ponerme... a las lesbianas. Espérate. Que alguna que sea doradita o algo, o alguna que quede con ellas, pues, alguna bonita. ¿Qué se va a poner? Igual la del gatito, mira, la de Justino, aquí. Yippie. Las pongo con ellas y ya está, queda bonito. ¿Y de Alias? No sé qué puedo ponerme, la verdad, me gusta bastante que tengo ahora. Ok. A ver, está todo mi... todo, la verdad. Creo que mi perfil está... todo, tanto mi Twitter como el servidor de Discord. El servidor de Discord, pues, está un poquillo inactivo, pero intento hablar un poco. En plan, si alguien habla por ahí, pues obviamente voy a hablar yo también. No quiero que esté inactivo. Así que, eso. Yo creo que iré dejando el stream por aquí. Vamos a ver a quién podemos hacer red. Ay, red, no sé. Vamos a ver a quién podemos hacerle raid. ¿Qué me hace ilu? Me gusta hacer raid a gente. A ver. De cámaras a quién seguimos. ¿Quién está? Justo estas silvitas con Splatoon 3. Así que podemos hacerle. Mándate servicio de Discord. Ah, es que no está en mi perfil el server. Sí, en plan, si estás el perfil, vas a Discord, confirmar. Y tienes el enlace de invitación. Y funciona, sí, funciona. Así que deberías poder unirte si vas a mi perfil. Salen ahí abajo mis redes, en plan. Te pone Twitter, YouTube, Discord y eso. Ahí está el Discord, te puedes unir ahí. Bueno, creo que os voy a dejar en raid con Silvitas, que está jugando Splatoon 3 también. Así que vamos a darle. Iniciar raid. Está también con la cara del orden, así que genial. Bueno, yo voy a ir desapareciendo por aquí. Muchas gracias por pasaros el stream, la verdad. Espero que os guste también mi nuevo modelo, a mí me encanta. Eso, muchas gracias a Ringy por hacerlo, porque me encanta, es muy bonito. Están en los seguidos en Twitter, los voy a editar en mi perfil aquí también. Y pondré. Obviamente que me lo ha hecho ella. Así que. Sí, yo iré dejando el stream por aquí. Muchas gracias por venir. Así que. Bueno, voy a ver si puedo hacer el horario para la semana que viene. Hasta entonces, stay muy gente y os paso ahora con Silvitas. Nos vemos. Stay muy. Chao.